Mira, muchísimas gracias. Pues sin duda lo que nos convoca hoy es conocer la experiencia de este grupo de jóvenes investigadores del Centro de Estudios en Ecología. Cuando estábamos analizando todo el tema de la presentación y lo que querían hablar y cómo querían hacerlo, pues me pidieron que hiciera una cosa muy corta como de darle una introducción y un poco entender en dónde surge todo lo que ellos han venido haciendo. Es decir, ¿cuál es esa estructura que tenemos en el gimnasio campestre que permite que pues un caso tan particular como lo que vamos a escuchar hoy de boca de estos estudiantes pues se haga realidad? ¿Vale? Yo soy Carolina Ferro, soy la coordinadora de los centros de estudios y pues básicamente en esa medida lo que... Lo que queríamos contarles pues era un poco qué son los centros de estudios del gimnasio campestre y cómo operamos y por qué la apuesta que el colegio tiene hoy hace que un trabajo tan riguroso y de tan largo aliento como el que vamos sobre el que vamos a conversar hoy pues pueda darse en un contexto escolar. Los centros de estudios del gimnasio campestre nacen en 1999 y nacen con tres propósitos fundamentales. Por un lado, garantizar que existe en el colegio el respaldo suficiente para que se pueda desarrollar un conocimiento de una profundidad pues muy relevante, muy importante, que pueda haber todos los espacios para que los estudiantes y los profesores puedan adquirir las herramientas y las habilidades necesarias para convertirse en investigadores. Porque pues finalmente el propósito y la apuesta que en ese momento hace el colegio es garantizar que podemos incentivar ese espíritu investigativo de toda nuestra comunidad gimnasiana para que puedan ser unos actores relevantes en el ejercicio de construcción de un conocimiento. Entonces, esa apuesta por la investigación a nivel escolar se concreta, por así decirlo, en una estructura que tiene 6 centros de estudios: un centro de estudios en artes, un centro de estudios en astrofísica, un centro de estudios en biología molecular, un centro de estudios en ecología, que es sobre el que hablaremos hoy, un centro de estudios en pedagogía y un centro de estudios sociales. ¿Vale? ¿Quiénes somos el equipo de centros de estudios? Uno podría decir que somos toda la comunidad del gimnasio campestre, pero digamos que de manera particular, pues somos 6 directores, cada uno de su centro, expertos en el campo disciplinar o en un campo disciplinar particular, un grupo de 8 investigadores asociados, que son expertos en investigación y que tienen como misión muy importante llevar a conectarnos unos con otros dentro de lo que pasa en esos centros y poder apoyar, digamos, el que la investigación en el gimnasio campestre también pues empiece a ser una investigación en el contexto transdisciplinar. Y un grupo de 61 jóvenes investigadores. ¿Quiénes son los jóvenes investigadores? Estudiantes desde cuarto de primaria habitualmente, digamos que a veces tenemos casos muy particulares como estos 2 estudiantes que nos acompañan hoy que arrancaron en el inicio de su primaria, pero por lo general son estudiantes que desde cuarto de primaria hasta 11, de manera voluntaria, se acercan a alguna de las líneas de investigación que están propuestas en los centros y empiezan a hacer un trabajo continuado y de largo aliento. Entonces, en esa medida, digamos que los programas donde esto se hace realidad son, por un lado, pues un currículo de metodología y de producción investigativa que va desde prejardín hasta 11, que lideramos desde los centros de estudios, pero que involucra a todos los estudiantes del colegio. Porque es clarísimo para nosotros que pues solo se va a aprender a investigar en el ejercicio de investigar en el colegio, y que solo vamos a lograr ese gran objetivo de desarrollar la investigación y promover la construcción de conocimientos con muy alto nivel, si dentro de la vida diaria del estudiante la aproximación al conocimiento se da desde la investigación. Entonces, ese currículo que, como te digo, va de prejardín a 11, es un currículo que toma diferentes formas, pero en el que estamos todo el tiempo trabajando. Adicional a eso, pues el programa de jóvenes investigadores, que como les digo, es un grupo de estudiantes que de manera voluntaria se vinculan a nuestras líneas de investigación y que están dispuestos a hacer un trabajo que va mucho más allá de lo que pasa en sus clases regulares. Están dispuestos a que su tiempo, su dedicación, su concentración, sus intereses, pues se filie a un proyecto de mucho más largo aliento que lo que pasa en un ciclo de un año escolar habitualmente en el colegio.
Y en esa misma medida, como hablábamos que uno de nuestros objetivos era garantizar que podíamos acompañar también a los profesores en adquirir esas herramientas para poder socializar, aplicar y avanzar en su conocimiento, el programa de investigación docente es un programa que está concentrado en el desarrollo y la formación profesional de nuestros docentes para que puedan, tanto en términos de lo disciplinar, seguir creciendo, pero también que su experiencia al hacer investigación de manera permanente los lleve a pues poder transferir eso al aula y en esa medida hacer realidad nuestra idea de que el aprendizaje en el gimnasio campestre está atravesado por una aproximación desde la investigación. Los centros de estudios del gimnasio campestre, y esto me lo voy a saltar, porque... pero los centros de estudios del gimnasio campestre tienen hoy, digamos, la alegría y la felicidad de poder saber que tenemos resultados de muy alto nivel como los que vamos a compartir hoy aquí con ustedes, que difícilmente pues se darían en un contexto de un colegio si no fuese porque hay una estructura y un equipo humano como el que tenemos en los centros de estudios que lo respaldan. En esa medida, lo que vamos a ver hoy pues es uno de nuestros casos, yo siempre digo es un caso ejemplar, porque estamos hablando de un grupo de estudiantes que arranca a, digamos, a interesarse por eso que nosotros llamamos investigación en primero de primaria, es decir, tenían 7, 8 años, digamos que luego van llegando otros que se van uniendo, pero desde muy pequeños, de manera particular alrededor de algo en lo que estábamos trabajando en ese momento, que era en el contexto de la cuenca del río Teusacá. Creo que ellos van a hablar un poquito como de cómo se acuerdan de esa llegada, pero que fue uno de esos grandes proyectos que durante años se adelantaron en los centros y que permitió que los diferentes centros se vincularan. O sea, alrededor de la cuenca del río Teusacá, pues trabajamos desde el caracterizar las representaciones sociales y entender qué pasaba en el territorio, trabajamos en el inventario de caracterizar, digamos, la comunidad de lepidópteros y en esa medida también poder hacer un proceso pedagógico con la comunidad para que cuidara el río y por tanto protegiera esa diversidad. Trabajamos también en los últimos años de ese proceso ya en cómo eso, en términos de, digamos, de unirnos desde las artes, podía generar una plataforma para la difusión de lo que allí pasaba y, digamos, una serie de instalaciones artísticas que hicieran evidente las problemáticas que los distintos investigadores venían pues encontrando y hallando en ese proceso, ¿vale? Entonces, esos son los centros de estudio y este caso, digamos, Felipe y Federico, que van ya a ser quienes nos cuenten lo que ha sido su proceso, pues es de manera particular, como yo lo digo, un caso ejemplar, porque son estudiantes que además han logrado pues estar en contextos como este, contextos universitarios, compartiendo lo que ellos han hecho, pero incluso en contextos internacionales, digamos, donde han tenido, y creo que eso es una de las cosas de las que hemos hablado siempre con ellos y con sus tutores, la oportunidad de participar sin que sepan que ellos son estudiantes, es decir, llega después el saber que ellos pues son unos niños, sino que a partir de sus hallazgos pues logran hacer parte de esa comunidad y luego pues la sorpresa es que además de todo son niños. Entonces pues todos ustedes este lugar. Buenos días para todos. Mi nombre es Felipe Sarmiento y junto a mi compañero Federico y yo estamos a presentar en Tomofauna Gimnasio Campestre encontrando nuevas especies. Entonces, pues empezamos con por qué biodiversidad, que pues es obviamente lo que nos trae hoy en este evento. Y es, como decía Carolina, nosotros estamos enmarcados en el Centro de Estudios en Ecología. Y pues, empezando un poco anecdóticamente, como dijo Carolina, empezamos en primero. Yo personalmente fui el primero en entrar. Recuerdo que era una actividad extracurricular que se llamaba Eureka en ese momento, pues porque era muy pequeño. Y en ese momento estaba apoyando a los centros de estudios de las investigaciones de los estudiantes de 11 de décimo que estaban haciendo investigación sobre algas en el río Teusacá o en otros cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá, como el humedal Juan Amarillo.
Y pues estaba apoyando ahí en esas investigaciones, pero pues digo, en una ocasión muy, muy productiva y muy interesante para mí, fue que me dieron la oportunidad de ver cómo, qué me interesaba para poder empezar a investigar. Y pues a mí lo que me interesaba era porque en algunas plantas de nuestro colegio, unas eran visitadas por las abejas y otras no. Y fue así como pues empezó nuestra primera investigación, que era preferencia de Apis mellifera, que es la abeja mellifera, la abeja común que todos conocemos, por flores de jardines ubicados en nuestro colegio. Y eso fue lo que nos empezó a guiarnos a la biodiversidad, porque ahí encontramos que de 3 plantas que analizamos, solo una recibía visitas de las abejas. Y fue ahí donde nos dimos cuenta de cómo las plantas que había en nuestros jardines podían determinar qué organismos iba a haber en estos ecosistemas urbanos. Y ahí nos dimos cuenta del potencial de esos jardines en conservar la biodiversidad en la ciudad. Entonces ahí es donde empieza como más o menos la segunda parte, que fue cómo desde ese potencial de los jardines urbanos potenciar la biodiversidad, particularmente de polinizadores dispersores de semilla. Pues como habíamos empezado con las abejas, pues estas son polinizadores, evidentemente. Y también se asocian a las angiospermas, que son las plantas con flor, y estas producen fruto, que también ese fruto está asociado a los dispersores de semilla que se alimentan de estos frutos y dispersan las semillas que hay en ellos. Entonces, así hicimos un inventario, una revisión bibliográfica de qué plantas ornamentales que pudieran habitar en la localidad de Usaquén podrían estar asociadas a distintos polinizadores dispersores de semilla. Pero esto nos llevó a querer hacer una investigación ya práctica, experimental, de cuáles eran los polinizadores que había en nuestro colegio con las plantas de nuestro colegio. Y pues una vez estábamos en polinizadores, decidimos ampliarlo ya a todos los insectos. Pues el método de colecta era muy similar y esto aportaría pues valiosa información de este pues, grupo, que es muy importante para los ecosistemas. Entonces, así, pues, entramos con nuestra primera parte, que es joyas de 6 patas, el inventario de la antropofauna de 18 campos. Sí, y nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles son los insectos asociados a las zonas verdes de la campestre? Este es un colegio ubicado en Usaquén, en Bogotá. Nuestro primer objetivo, el principal, es identificar los insectos que están asociados al colegio. El segundo es establecer la estructura, la abundancia relativa, la riqueza y los gremios tróficos. Al que nos hacemos referencia con esto, la abundancia es la cantidad de individuos que hay en una especie, la riqueza es la cantidad de especies que hay en una zona, y los gremios tróficos es una forma de clasificar los insectos por su forma alimenticia. Nuestro último objetivo, con base en lo que decía mi compañero, es promover los jardines y las zonas verdes como centros de estudio para el laboratorio de aprendizaje. Aquí cabe recalcar, por ejemplo, que nosotros empezamos con polinizadores, en parte porque están de moda y hay últimamente un enfoque hacia las abejas y los polinizadores, y nos hemos expandido hacia insectos en general porque pues van más allá de los polinizadores. Por ejemplo, los dípteros y otros insectos tienen una gran importancia en los ecosistemas, incluso en nuestra vida cotidiana. Entonces es necesario crear conciencia de ello. Acá hay un mapa del colegio. Nosotros dividimos una investigación el colegio en 2 zonas, las zonas abiertas y las zonas de la biblioteca. Las zonas abiertas es la parte amarilla y la zona de la biblioteca es la parte roja. Utilizamos 3 trampas, cama o red entomológica, lavanzómet y platos amarillos. Les explicaré cómo funcionan. Las líneas negras muestran el recorrido que hicimos con las camas. Los puntos rojos son donde ubicamos las trampas lavanzómet y los 3 puntos amarillos son los platos amarillos. Ok, la primera trampa es la trampa Van Sommer. Cabe recalcar que se realizó la recolecta de insectos el 23 de noviembre al 10 de diciembre del 2020 y pues implementaron las 3 técnicas de muestreo que acabo de mencionar. La primera es la Van Sommer Ridon, que se hizo con un esfuerzo de 6 horas por día. Esta trampa lo que consiste es que tiene un cebo en un plato y quiero que se alcance a ver. Los insectos pueden entrar, pero no salir porque son animales fototrópicos. La siguiente es la red entomológica. Esta se hizo en un esfuerzo de 7 horas por día. Es la que uno normalmente ve para capturar mariposas o insectos grandes. Está limitada a insectos que podemos ver fácilmente.
por lo que insectos pequeños no se pueden capturar con esto. Y la última trampa que utilizamos son platos amarillos, con un esfuerzo de una hora por día. Aquí la trampa lo que hace es atraer los insectos por el color de los platos, y en los platos hay agua con jabón. Cuando los insectos entran en esta, no pueden salir por la tensión superficial. Ok, en cuanto al trabajo laboratorio, los insectos fueron preservados en etanol al 75% y guardados en viales de vidrio, como se ve aquí en la imagen, exceptuando los lepidópteros, porque estos tienen escamas y no se pueden conservar en etanol, entonces fueron guardados en papel mantequilla. Por último, fueron identificados con los trabajos de Andrae y Wolf, y además con la ayuda de la aplicación iNatural. Ok, la metodología para hacer un análisis estadístico, lo primero que se hizo fue una prueba de acumulación con el programa Estimate-S. Este se utiliza para estimar el número de especies esperadas a partir de un muestreo. Muestra cuál número de especies se va acumulando en función del número acumulado de muestras. Y se utilizaron los estimadores para revisar la prueba de acumulación, CHAO2, EAIS. Estos estimadores se usan principalmente en que el número de especies de un muestreo está representada por 1, singletons, o 2, doubletons. Lo anterior se basa suponiendo que no hay especies solas, que son comunidades, o sea, uno no va a encontrar un solo individuo en un área. Entonces, si solo se encuentran singletons o doubletons, implicaría que el muestreo no está completo. Resultados: fueron recolectados un total de 644 insectos, pertenecientes a 8 órdenes, 39 familias, y 68 especies monoespecies. Aquí voy a recalcar las características de algunos. Empezamos por los coleópteros. Estos se caracterizan porque el primer par de alas está elitrizado. Esto implica que es como una armadura, por eso es distinto a las alas de los otros. Es poco más sólida. Luego están los lepidópteros, las mariposas polillas. Aquí, pues, estas, como lo mencioné anteriormente, tienen escamas, o cosa que ningún otro orden de insectos tiene. Los neurópteros, que pues en esas alas se caracterizan porque tienen una venación muy compleja. Tenemos luego Scoptera, Tizanoptera, Diptera, que son las moscas. Estos insectos tienen el segundo par de alas deformado, por lo que normalmente solo se ve el primer par de alas. Luego tenemos Hemiptera, aquí hay de este grupo, de este orden, hacen parte los chinches. Y por último, los himenópteros, que son, pues, son los más conocidos, son las abejas, hormigas, avispas y abejorros. Pero bueno, aquí se muestra la riqueza de los órdenes. Vemos que el orden con más riqueza fue Diptera y los que menos riqueza tuvieron fue Scoptera y Tizanoptera. El orden Diptera presentó la mayor riqueza con 24 especies morfoespecies y una unidad de morfoespecie 1, Drosophila melanogaster y Drosophila mesopragmática, fueron las especies más abundantes con 165, 131 y 51 individuos respectivamente, lo que corresponde a una abundancia relativa de 25,72%, 20,34% y 7,92%. Hubo 39 especies con un solo individuo recolectado, correspondiendo a una abundancia relativa del 0,16%. Y aquí cabe recalcar que hubo 2 especies que no parecían estar registradas en la fauna colombiana. Acá está la riqueza de los gremios tróficos. Vemos que del que más hay son nectívoros. Los depredadores son insectos que se alimentan de otros insectos, otros organismos. Los dendrívoros se alimentan de materia orgánica en descomposición. Los de dieta variada varía su dieta. Los fitófagos se alimentan de las plantas. Los fungívoros de los hongos. Los hematófagos se alimentan de la sangre. Los nectívoros, aquí toca aclarar, no son solo polinizadores, sino también ladrones. ¿Cuál es la diferencia? Los polinizadores polinizan la planta. Los ladrones lo que pueden hacer, pues dependiendo de la especie, es abrir orificios en las angiospermas y roban el néctar, mas no polinizan. Los parasitoides son parásitos de insectos y otros organismos. Y por último, los perforadores, que son insectos que hacen cavidades en las plantas, ya sea para viviendo o para poner huevos. Aquí se ve la curva de acumulación. Estas dos, la amarilla y la azul clarita, son los estimadores. La azul oscura es la nuestra, la naranja es la de los únicos o los singletons y la gris es la de los duplicados. Podemos ver que termina igual que los estimadores y que los estimadores en un principio suben mucho. Esto se debe a que cuando se inicia el muestreo,
todas las especies que aparecen son nuevas, y a medida que se va continuando con el muestreo, se comienzan a repetir hasta que dejan de aparecer nuevas especies. Entonces sube al principio de manera exponencial y finaliza como una asíntota. En conclusión, se registraron 644 individuos pertenecientes a 68 especies morfoespecies, 39 familias y 8 órdenes, para los cuales se establecieron 9 gremios tróficos. El orden con mayor riqueza fue Diptera y el de menor riqueza fue Coptera y Cisoptera, con una especie relativamente. Y pues los insectos permiten medir el cambio del ecosistema, el estado de estos. También son bioindicadores. Aquí, por ejemplo, nuestro colegio va a continuar con un plan maestro y las plantas del jardín de la biblioteca van a desaparecer. Eventualmente va a haber un jardín, quizá con distintas plantas, pero muy posiblemente la comunidad de insectos se va a ver afectada. Entonces, pues con este estudio se va a saber los insectos que había antes, se va a poder hacer trabajos futuros, compararlos y pues ver si siguen los mismos bioindicadores o cómo han cambiado. En conclusión, las áreas verdes de las instituciones educativas proporcionan beneficios que nos permiten trabajar como laboratorios y desarrollarlos. Son importantes para desarrollar trabajos de investigación. Se está trabajando con los datos recolectados en el inventario para la presencia de distintos insectos en microhábitat. Ya no solo generar como se estableció en el colegio, sino por las zonas, pues la zona abierta y la zona de la biblioteca, para ver cuáles son los actores que generan la presencia de esos insectos en esos sitios. Bueno, y la segunda parte de estos hallazgos que les vamos a presentar hoy son los califoridos del gimnasio campestre. Entonces, estos califoríos pertenecen al orden Diptera, es decir, son moscas, y tienen dos características principales. La primera y la más visual es que los adultos tienen colores azules o verdes metálicos, pero lo que lo diferencia de otras moscas que también pueden tener estos mismos colores es, son características morfológicas específicas, que son una hilera de setas en margen posterior del merón y dos setas en la notopleura, así como una condición holotípica o subholotípica en machos. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en esta segunda parte en las moscas? Primero, es importante recalcar que muchas veces la concepción que se tiene de las moscas es como un animal despreciable o que se asocia a cosas como la basura o también en general los dípteros que hay, incluyendo los zancudos que nos pican o que nos hacen daño. Pero estas cumplen en general funciones muy importantes para nosotros y para los ecosistemas. Entre otras, como estas moscas los califorios, es la descomposición de material orgánico. Y estas son consideradas, tienen mucho valor médico y de entomología forense, porque también se encuentran en los cadáveres, en cadáveres, tanto de animales como de personas, pero también pueden llegar a transmitir algunas enfermedades y por esta relación hacia la descomposición orgánica, pues también se pueden encontrar, por ejemplo, en basureros o cerca de desechos orgánicos, pues tienen una estrecha relación con los humanos, especialmente en pues, presencia en espacios urbanos. Y es por eso que es tan importante pues, estudiarlos en un espacio urbano, pero específicamente en una institución educativa donde no hay mucha información sobre ellos, pues la investigación se dirige más hacia la entomología forense hallados en los cadáveres. Pues así las cosas, entonces la pregunta de investigación de esta segunda parte era cuáles son las especies de moscas de la familia Califoride, que son los califorios, que habitan en el gimnasio campestre. Entonces los objetivos fueron identificar estas especies en las zonas verdes de nuestro colegio, pero también comparar la presencia entre las temporadas secas y lluviosas. ¿Esto por qué? Primero, notamos en el inventario de la entomofauna que algunos insectos eran reportados en épocas de lluvia y otros en épocas secas. Entonces, si se quiere hacer un inventario completo, se deben hacer en ambas épocas. Y hacerlos en épocas diferenciadas nos permite pues, comparar y ver cuáles insectos se pueden encontrar en ciertas épocas y ver pues, lo que nos indica más sobre su comportamiento ecológico. Entonces, el área de estudio, pues, de nuevo con nuestro colegio, pero fueron solo con las trampas Van Sommeren en Dryden, en los 5 puntos rojos que están viendo en pantalla. Y las características de este área fue, primero, pues, que en general eran zonas arboladas, no fueron tanto en zonas verdes espaciosas. ¿Y esto por qué? Pues porque
Ahí fue donde se encontró el único califorio que se reportó en el inventario original de toda la entomofauna del colegio. Y también en el área detrás del coliseo, pues era también una trampa cercana al sitio de depósito de basuras, pues porque ahí era más lógico encontrar estos californios. Entonces, pues el muestreo fue realizado, como bien dije, en las zonas arboladas de nuestro colegio, en las dos épocas. La época lluviosa de noviembre a diciembre de 2020, y también de abril a agosto de 2021, la época seca. Y pues, fueron, como dije, cinco trampas van sobre el raidon, y estas eran cebadas con pescado crudo, que son las que pues, más atraen a este tipo de moscas, por pues, el olor de desecho orgánico, y pues eran revisadas una vez al día, y pues se recolectaban las moscas que se habían capturado. De nuevo, en el trabajo de laboratorio, los especímenes fueron conservados en etanol al 75%, y fueron montados y rotulados, es decir, montar se refiere al proceso de coger una mosca y ponerla en una posición ya para que se pueda secar y que se vea claramente todas las partes de su morfología y no solo pues cuando están en el alcohol, que están, usualmente están como todas pegadas. Y eso se hizo con base en los trabajos de Samways et al. Y la identificación propiamente ya se hizo con Amat et al. Entonces, nuestros resultados fueron que se recolectaron 46 individuos de esta familia, que eran representados en 5 géneros y 6 especies, que son las que vemos acá en la tabla. Nótese que, además de diferenciarlos entre la temporada seca y la temporada lluviosa, también se diferenció entre los que eran machos y los que eran hembras. Y estas son, pues, las especies que encontramos. Entonces, si pueden ver, todo lo que las caracteriza todas, así pues desde lejos, es el color metálico que tienen. Y pues ahí tenemos la especie correspondiente a cada imagen. Entonces, pues en primera instancia, las especies con mayor número de individuos que fueron Sarconeciopsis magellanica y Califora vicina, estas dos, pues son recientes de Bogotá, entonces, y están registradas en 13 y 11 de las 20 localidades de la ciudad respectivamente, entonces pues es muy natural que se reporte, que se reporten en abundancia estas dos especies. Acá, sin embargo, no pasó lo mismo con Lucilia sericata, que es abundante en la ciudad, pero solo tuvo 3 registros en nuestro colegio y en época de lluvia. En el caso de pues, Coclionia macelaria, es el primer registro en Usaquén y el segundo en la ciudad. Y pues en general tiene poca abundancia, tanto en nuestro registro y pues en general porque solo hay dos registros en la ciudad. Y pues esto sucede porque esta mosca se frecuenta a las altitudes de 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Y esto nos indica, como bien decía mi compañero, que los insectos pueden ser muy buenos bioindicadores y pues nos puede indicar y llevarnos hacia nuevas preguntas sobre por qué una mosca que frecuenta bajas altitudes llega a una ciudad tan alta como Bogotá. Y algo similar pasa con Lucilia peruviana, que usualmente se encuentra en ambientes con poca intervención humana, como por ejemplo son los bosques, y nuestro registro tiene su primer registro oficial en la ciudad de Bogotá, que de nuevo nos indica es por qué estas especies que no están acostumbradas a sitios como ciudades altas se están viendo ahí, lo que nos puede indicar pues, efectos de fenómenos como el cambio climático, por ejemplo. En cuanto a las temporadas, todas las especies tuvieron registros en acorde a la literatura, pero la única que no tuvo fue Lucilia sericata, que está en la literatura reportada en ambas épocas, pero en nuestro estudio fue solo registrada en época lluviosa. En cuanto a la proporción de sexos, notamos que había una mayoría de machos, en contraste con un estudio de sucesión cadavérica que encontramos en la literatura, pero pues esto se puede ver principalmente a que la proporción varía de acuerdo a varios factores, entre ellos la alimentación que es recibida en la etapa inmadura, la presencia de hembras o machos heterogaméticos y la densidad poblacional. Entonces, pues en conclusión, pues recomendamos continuar con estas investigaciones de esta familia específica de moscas, tanto en distintos espacios como en distintas temporadas, lo que nos va a permitir seguir conociendo más datos sobre estas proporciones de sexo, las distintas épocas en las que se hallan, o en las distintas zonas de la ciudad con pues, distintas características que se pueden hallar,
pues podemos aportar no solo a la entomología forense y veterinaria, sino también a los cambios de hábitat. Específicamente, pues porque, por ejemplo, la ciudad cada vez está siendo intervenida con más construcciones y menos zonas verdes, pero también porque pues hay indicios de que hay moscas que nos están viendo en hábitats como nuestra ciudad y que se están viendo ahí. Entonces, ahora, pues todo esto culmina en las nuevas especies de la Musidae para Colombia. Musidae es una familia de moscas. Pues si recuerdan, mi compañero mencionó que en nuestro inventario general de todos los insectos, encontramos dos moscas que parecían no haber sido registradas antes. Específicamente, estas dos moscas parecían pertenecer a la fauna argentina de esta familia Musidae, y por eso nos pusimos en contacto con el profesor Giovanni Fagua de la Universidad Javeriana y la profesora Marta Wolf, experta en estas moscas de la Universidad de Antioquia, para confirmar si evidentemente eran nuevos registros en Colombia o en general en todo el mundo, y nos confirmaron que estas especies son pues nuevas de todo el mundo, no hayan sido registradas en ningún otro lugar. Y esto pues precisamente fue hecho a partir de caracteres diagnósticos de la genitalia, es decir, de los aparatos reproductores de los individuos que recolectamos, y pues actualmente nos encontramos en el proceso de publicación de estas nuevas especies. Y a continuación, pues mi compañero les va a presentar más a detalle esta. Aquí está la primera que encontramos, se llama Dilophosaurnia campestre. Este nombre se lo debe en honor al colegio. Pues bueno, nos ha apoyado siempre en las investigaciones, en distintos simposios y en trabajos, que también fue donde se realizó la investigación. Entonces, pues queríamos agradecerle al colegio. Estamos culminando nuestra etapa en el colegio, este es nuestro último año, y pues nos parece que es una forma bastante chévere de cerrarlo, dándole a una nueva especie el nombre del colegio. Aquí esta especie morfológicamente se caracteriza a simple vista porque en ambas alas tiene tres puntos, y pues como había dicho, solo se nota un primer par de alas. En los otros insectos se evidencia fácilmente los dos pares de alas. Aquí hay unas imágenes de genitalias que fueron usadas para pues determinarla como una nueva especie. Y acá está Faunia Martae, esta es la otra nueva especie, y es en honor a nuestra profesora Marta, quien nos ha estado apoyando desde que estamos en el Centro de Estudios de Ecología, como desde hace unos 8 o 9 años. Entonces, llevamos un largo proceso trabajando con ella y le queríamos dar el nombre de esta especie a ella. Acá lo que se le caracteriza morfológicamente es que tiene un punto y una línea en una ala, y ahí hay unas figuras de genitales. Y estas son algunas de nuestras referencias. Muchas gracias. Muy bueno, yo los felicito. Qué cosa tan interesante y qué trabajo tan serio que están haciendo. Increíble. Wow. Sí, yo tengo preguntas sobre las moscas. ¿Qué más se sabe de ellas? O sea, ¿también son de tierra alta o pueden llegar de más abajo? No sé qué más han descubierto ellos. Pues todavía estamos como en el proceso de ver más información, pero es que como son especies nuevas en todo el mundo, pues es muy difícil como empezar a hacer como esas características específicas. Lo que sabemos es que usualmente estos tipos de moscas, como moscas similares, se encuentran por Argentina, que pues obviamente es un tierra mucho más al sur, con condiciones muy distintas a Colombia. Y pues sí, lo que podemos saber hasta ahorita es, por ejemplo, su presencia en ambientes urbanos, aunque pues de nuevo no sabemos cómo, en qué otros lugares puede estar. Y pues también, evidentemente, como la encontramos con el inventario de entomofauna, tenemos con qué especies de insectos cohabitan. Y también podemos llegar a esto ya, por eso es que hay también mucho terreno, que muchas nuevas investigaciones que pueden surgir, por ejemplo, de que pueden llegar a alimentarse y pues llegar a describir. Pero en principio toca como hacer la descripción morfológica y publicarla, que confirme como que esta es nuestra nueva especie, y pues continuar con todo. También quería aclarar, por el primer individuo apareció en el primer inventario, en el general, y cuando hicimos el inventario para los calicóridos, también apareció otro individuo, pero pues el único otra vez de esa especie que apareció. Entonces
desaparecieron dos individuos. ¿Y de la otra especie? Okay. Aparecieron primero. Esta sí. O sea, creo que esta fue apareció en el primer inventario. Y la segunda apareció en el segundo pedido de California. ¿Y solo un individuo? Sí, creo que en total hay como... Son más, cuando nos dimos cuenta pues como de la nueva de la especie, tratamos de colectar más. Pero algo muy interesante es que estas especies solo están a final de año. Cuando tener como de noviembre a diciembre del año pasado para colectar los individuos y tenemos como de cada uno como cuatro. Sí. Pues hay unos que se mandan a la revisión a las universidades. Otros que los tenemos en el colegio también. Y de hecho la segunda, creo que estamos haciendo la de los californios, revisando una trampa. Mi compañero vio que esta era como la única y que tenía las características de la sala. Y pues de hecho en un momento así, pues de lejos no pensaba que era otro individuo de la primera especie, que pues era necesario para hacer todas estas identificaciones, pero resultó ser otro. Entonces pues... mi manera, ¿son endémicas o trailers? No, los felicito. Muchas gracias. Te tengo una pregunta. Después de todo este proceso, además del tema académico que ya observamos, ¿qué es eso? Yo pues desarrollé un gusto por la investigación y por la ciencia particularmente. Esto me ha enfocado mucho en lo que quiero ser y cómo quiero hacerlo. Yo creo que, pues no sé, antes de pequeño nunca me imaginé que iba a dirigirme realmente a una línea investigativa. Y hasta hace poquito yo consideraba estudiar entomología. Hasta hace un año que decía. Pero también me ha importado mucho como por ejemplo trabajo en equipo, porque somos tres personas las que realizan esta investigación con la ayuda de Marta y Lili. Entonces, como no aislarnos, sino a trabajar en equipo y estar abiertos a nuevas ideas y proyectos que surgen, porque a veces haciendo una investigación aparecen pues, preguntas, ideas para continuar con otra. Entonces, realmente no es una línea recta, sino que es como una red en la que pues, uno se va agrandando a medida que uno continúa. Para mí personalmente, creo que son dos cosas. Primero, que el estudiar todo esto y lo que nos ha dejado es, creo que un poco algo así como un legado, en el cual, pues nosotros, creo que yo nunca había visto como una investigación tan a fondo sobre jardines urbanos de un colegio. ¿Sí? Y el observar eso y ver todo el potencial que tiene, desde pues los polinizadores que son muy importantes para nosotros y para el ecosistema, pero también, por ejemplo, albergando nuevas especies que no conocíamos, es como el poder de nuestra investigación, de no solo en nuestro colegio, de dar un presente, porque, por ejemplo, el tercer compañero nuestro que pues hoy no está acá, pero suprimiendo que está como en transición, con Lili está entrando en jóvenes investigadores y está viendo precisamente las abejas, eso antes no se veía, como digo, muchas veces la mayoría de las investigaciones, me acuerdo yo, no, o sea, es el poder de decir, desde una curiosidad de un niño pequeño, de decir, como por qué hay una abeja acá, pues todo lo que puede surgir y la importancia que tiene, tanto por la investigación misma, pero también para el ecosistema. Y lo otro también es, sí, el trabajo en equipo, la perseverancia, porque pues hay muchas cosas que superar, muchos obstáculos, trabajar en equipo, y jalar todo esto porque es también del colegio, pero de nosotros es un trabajo conjunto y claro, es muy difícil como creo que ser, hacer este tipo de investigaciones a nivel escolar y el sacar adelante eso, pues no sé, creo que me quedo con así con pues, un poco el orgullo de decir cómo montamos esto y no solo que no primero que no aparezca nosotros, sino que también pues llegar a ser muy importante y darle relevancia a los jardines humanos que pues parece que no lo son, pero son muy importantes. Bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, primero, la metodología. Me gustaría saber
los lugares de muestreo que ustedes escogieron fueron escogidos al azar o no, y cómo creen que esa decisión puede impactar su resultado. Y segundo, me gustaría preguntarles si ya, obviamente acá hay tanto como que todavía hay por investigar, que pensando a futuro, digamos, esa nueva especie que encontraron en Bogotá, si ustedes ya han pensado, tienen alguna hipótesis de por qué la están encontrando en Bogotá o no, no sé si han pensado un poquito en eso. Sí. En cuanto a la metodología, pues fueron por varias razones. No fue al azar, evidentemente. La primera zona que fue la zona de jardín de la biblioteca, pues fue principalmente porque ahí fue gran parte de las primeras investigaciones que hicimos, donde veíamos abejas, pues también, como usualmente estas angiospermas, no solo atraen polinizadores, sino muchos más insectos, que son como un pequeño ecosistema, un microhábitat para varios organismos. Entonces creímos que ahí se van a encontrar muchos de los insectos. Y también cuando Marta con otras investigadoras hicieron un inventario del arbolado del gimnasio campestre. Entre ellas, por ejemplo, en la zona de verde, que es los tres campos de fútbol que tienen árboles en los bordes, ahí en ese inventario hicieron, de hecho, los nichos que podían atraer esos árboles, y muchos de ellos están asociados a los insectos. Por ejemplo, la foto de por ejemplo, el arrayán blanco, que tiene una flor blanca con, ahí es donde está esa foto, pues, tomando un arrayán blanco, que pues vimos no solo atraía abejas, sino también avispas, moscas. Entonces se escogieron los lugares del colegio donde había como un precedente de donde podía estar, y también, pues por ejemplo, los califorios, sitios estratégicos como el sitio atrás del Coliseo, que estaban cerca a donde pasan basuras, porque pues esas especies están asociadas a esto. Pero también, como dijimos, el paso siguiente también, entre muchos de los pasos que hay, es ver por qué encontramos ciertas especies en ciertas zonas, y ver pues qué caracterizan esos microhábitats y cómo se comparan con otros, y pues todo eso. Respondiendo a la segunda pregunta, pueden haber varias cosas. Creemos que la principal es que hay falta de conocimiento, ¿no? Puntualmente en moscas, por ejemplo, porque, como decía en algún momento, las abejas estuvieron muy de moda hace rato, y los polinizadores, pero las moscas tienen mala fama, igual que las polillas, y son insectos que uno ve y uno tiende a, pues, a detestar una mosca que te está molestando mientras te almuerzas, o una polilla que generalmente pues no nos gusta por los colores, no nos llama la atención. Entonces tiende a haber como un vacío en la investigación de estas. Es muy probable, por ejemplo, que la especie siempre haya estado ahí, y sea que nosotros nunca nos hayamos dado cuenta de ella, porque pues nunca investigamos ni miramos a fondo qué había en un ecosistema. Y pues eventualmente, como cambian los ecosistemas, el cambio climático y la urbanización, es muy probable que pues o se vaya, o siga ahí, o que vengan nuevas especies y comiencen a aparecer otras que pues tampoco conocíamos. ¿Cómo les fue con el proceso de montaje? Y nos ayudó mucho, obviamente, aunque nosotros ya antes, de hecho, Carlos Andrés, nosotros hicimos con Julián Peña, que era un estudiante de maestría de biología, y hicimos un curso de identificación de insectos, pero también de montaje. Entonces, cómo aprender cómo con los alfileres y cuáles son, cuáles alfileres corresponden a qué tamaño. Sí, es un trabajo muy dispendioso. Pero sí, pues ya teníamos un conocimiento antes, y pues Lili nos ayudó un montón, que eso fue lo que necesitamos. Yo tengo una pregunta, y es, ya que han hablado de los jardines urbanos y de la importancia de los clientes, ¿qué recomendaciones tienen ustedes para los que se aproximen cuando cambió el jardín de construcción de la huerta del colegio? ¿Qué creen que es muy prioritario tomar en cuenta? Nosotros, parte de, como mencionó el compañero, hicimos una investigación teórica, pues esta era enfocada solamente en polinizadores.
pero dispersores de semillas, pero pues hay una buena cantidad de plantas ornamentales que se podrían sembrar en el colegio y tener en cuenta para pues, promover la cantidad de polinizadores que hay en el colegio, y con estos pues, van a venir otros insectos de la mano. Sí, creo que hay dos cosas. Primero es que, y gran parte de la justificación de nuestro estudio es que en general se ve una homogeneización de los jardines urbanos en las ciudades. Por ejemplo, en nuestro colegio, la mayoría de plantas son hiedras. Y pues eso pues es perjudicial, porque entre más diversidad de plantas haya, pues pueden haber distintos animales que se asocien a esas plantas. Y particularmente en los insectos vemos pues relaciones, en lo personal me parecen muy bonitas, que hay un insecto que solo se asocia con una planta exclusivamente. Entonces creo que entre muchas cosas es la que haya diversidad de plantas, y pues nosotros también tenemos, podemos hacer, o sea, tanto teóricamente como prácticamente, por ejemplo, en qué plantas es que vemos que ya en el colegio se reportan varios insectos. Por ejemplo, en nuestra primera investigación, la única planta que recibía visitas era Aedes franciscana, y ahí también se ven muchos otros polinizadores y otros también insectos, que ahí donde están los platos amarillos, por ejemplo. Entonces creo que sí, es lo primero, es como que se tenga conciencia de decir cuáles plantas, y que haya muchas plantas, que no se trate de homogeneizar todo. Tengo la. Pues hoy se celebra el Día de la Tierra, y es una actividad, pues, digamos, alegre que estén compartiendo un descubrimiento de dos especies. Frente a. O sea, contrasta el hecho de que se esté compartiendo un descubrimiento de dos especies con un hecho preocupante, y es la extinción de un montón, y la extinción creciente de otros. No, el riesgo que están sometidas. Y ustedes han dicho en algún momento, han hecho referencia un poco a la importancia de pensar en términos humanos la presencia de los insectos, pero también hablaron de la crisis climática. Me parecería interesante conocer un poco más su postura frente a esto que finalmente se está convirtiendo en una realidad cada vez más inmediata. Sí. La biodiversidad, la presencia humana, etc. No sé qué quisieran compartir con ellos. Sí, en parte, pues yo personalmente creo que estamos en un problema que es casi imposible de parar. Realmente no hay como una manera fácil o práctica. No creo próximamente que podamos conseguir una energía totalmente limpia o inagotable. Por ejemplo, entonces, yo creo que más que solucionar es mitigar el impacto de este problema. Porque pues no creo que tenga una solución así rápida, por lo menos. Entonces, parte es la idea de estos proyectos, como saber qué hay, crear conciencia de lo que hay y ver cómo se puede preservar. Entonces, pues, con lo que nos cuentas ahorita el día de la Tierra y todo, yo digo, bueno, se nos está acabando la Tierra, ¿qué podemos hacer para intentar conservarla? Ya que no, pues, no creo que vayamos a ser capaces de quitar todos los combustibles, todos los alimentos, como de suprimirnos, porque en últimas parece que actualmente somos como una plaga y no tenemos control, porque estamos, se supone que somos originarios de África y estamos esparcidos por todo el mundo, y realmente estamos acabando con todo sin que nadie nos acabe. Entonces, pues. Yo en lo personal creo que sí, más allá, muchas veces la cuestión del cambio climático es qué puedo hacer yo como individuo, ¿sí? Y entonces, entre muchas otras cosas, creo que la investigación es una herramienta poderosa para ello. Primero, porque pues, atacar el cambio climático, uno tiene que saber pues, qué son los problemas específicos que me trae, ¿sí? Obviamente hay muchos científicos trabajando en eso, pero, por ejemplo, siempre hay vacíos. Por ejemplo, en nuestro caso, información sobre entomofauna en la ciudad o en instituciones educativas también un poquito, eso es lo primero. Pero también la investigación es un elemento muy poderoso de conciencia. Por ejemplo, el otro día en clase estábamos hablando precisamente de cambio climático, y pues a uno le daban, por ejemplo, de los corales, la descoloración de los corales, o que, por ejemplo, incluso el cambio climático puede cambiar el sexo de los reptiles, de la situación macho o hembra, dependiendo de la temperatura.
pero cuando yo puedo ver, por ejemplo, que en el jardín de al lado de donde estoy tomando clase, hay, por ejemplo, una abeja que necesita de esos jardines, así sea un espacio pequeñísimo, y que sin eso pueden extinguirse en ese sitio, y así pues en toda una ciudad grande y en todas pues, las ciudades del mundo. Creo que eso como que uno le da más conciencia y es como más cercano a eso, porque claro, tú dices, cada vez es más inmediato y más cercano, pero muchas veces, de hecho, las personas que más sufren cambio climático son las de contextos más desfavorecidos, aunque pues las personas de contextos más favorecidos son las que más contaminan. Entonces, creo que ahí está como esa relación y pues lo que a mí me ha servido, como decir, como apreciar lo bello, por ejemplo, a mí lo que les decía de cómo un insecto solo depende de una planta y que si alguna de las dos desaparece, eso puede ser catastrófico. Eso como que uno le da con más conciencia. Muchas gracias. Con nuestra actividad del Día de la Tierra. Gracias, profesora Andrea, por venir. Ya te presentaron, ya es profesora acá de la Universidad de los Andes, del Departamento de Filosofía, PhD, especialista en Filosofía de la Naturaleza. Y pues nada, en primer lugar, como yo ya les comentaba, la idea de este conversatorio surgió principalmente por debatir de cómo se podría complementar la filosofía y la biología dentro de la academia y asimismo pues tratar de llegar a alguna especie de, no sé, de líneas de investigación, de ideas que nos ayuden a mitigar lo que está pasando, de cómo podrían complementar estas dos disciplinas. Y bueno, por eso la invité, gracias por aceptar la invitación muy amablemente. Y bueno, nada, profesor Santiago Arcila, que también ya habíamos tenido un taller de filosofía y estética virtual el semestre pasado, con el cual nos fue también muy bien, tuvimos una gran recepción, la gente en la biblioteca quedó muy contenta. Y bueno, pues decidimos seguir con estas alianzas que ya habíamos de alguna manera pues establecido, ¿no? Ojalá pues podamos seguir desarrollando estas actividades. Como ven a Francisco, este mes y esta semana pudimos invitarlo a él para que nos acompañe en la biblioteca y hablemos sobre cambio climático y temas de intergeneracionalidad, ¿no? Pensando ya también en cómo debemos mitigar nuestros problemas. El próximo miércoles a las 6 p.m. pueden verlo por Instagram, estaremos ahí hablando con él. Ay, sí, a las 11 porque él está en España y nos fue centrando. A las 11 de la noche. Sí, perdón. Y el viernes vamos a estar leyendo su cuento. Él escribió un libro, no es un cuento, perdón. Es un libro de divulgación de qué es la crisis climática, qué es el cambio climático, cómo podemos, no sé, hacer algo por eso. Vamos a estar leyéndolo también en nuestro club de lectura infantil. Nada, también se pueden conectar, los invitaremos, ya les haremos llegar la invitación a través de los correos. Y bueno, el conversatorio de hoy, pues de este momento, yo se los planteé como cómo repensar la ecología en tiempos de crisis climática, el antropoceno y la experiencia de las vidas más que humanas. Yo no quiero como hablar así como... No soy un experto ni siquiera en tecnicismos. No sabría explicar en verdad qué es el antropoceno. Entonces, a mí lo primero que se me ocurrió pues era preguntarles a cada uno. Primero pues, le preguntaré a Santiago y después a Andrea. Algo muy, muy, tal vez muy general, ¿no? Tal vez un poco nebuloso. Pero, ¿qué entiendes tú, Santiago, por vida? Bueno, empezamos. Si no hay biólogos, aprovechen. Bueno, no, antes que eso, pues gracias a Martín por la invitación y por recibirnos como colegio acá. Y pues nada, es un gusto también estar acá en una conversación con Andrea. Voy a, por vida, no sé, pensaría que. Primero, es un término que se utiliza en muchos sentidos, ¿no? Es un término muy polisémico. Uno podría pensar que se habla de la vida de las ideas, de la vida de las películas, de la vida de las imágenes.
Entonces, pues, ¿cuál es esa característica de la vida a la que se estaría intentando definir en este momento? Como estamos en un conversatorio que tiene que ver con el planeta, con la Tierra, con la biodiversidad, yo pensaría que de alguna manera la vida que nos imaginamos como lo más íntimo, como lo más incomunicable en nosotros, en principio no viene de nosotros. O sea, la vida no tiene nada de excepcional ni nada de personal. Es, lo que nosotros llamamos la vida nos fue transmitida, ¿no? Y de hecho ha animado otros cuerpos, ha animado otras parcelas de materia, si se quiere, y viene de mucho más atrás de nosotros y seguramente seguirá mucho más adelante de nosotros. O sea, la vida es algo impersonal que se ha transmitido y que ha recorrido un sinnúmero de especies. Nosotros venimos de los simios, pero todas las formas de vida, según la biología y las ciencias que estudian estos temas, tienen un origen común. Es la misma vida animando, metamorfoseándose una y otra vez a través de distintos cuerpos y distintas parcelas de materia. Y a su vez hay hipótesis en donde se piensa que es un fenómeno que ha sido un fenómeno emergente que proviene incluso posiblemente para algunos de materiales extraterrestres, ¿no? Además, o sea, de estrellas que han llegado acá con una materia particular que sería la química, la que daría origen a la química vital, ¿no? Basada en el carbón aquí en la Tierra. No sé, la vida es un proceso, digamos, en ese sentido, es un proceso metamórfico, es un proceso que se transmite bajo cierta perspectiva. Es un proceso que depende, por ejemplo, del sol aún hoy en día, ¿no? En tanto las plantas siguen siendo capturadoras de energía lumínica extraterrestre y la encapsulan, ¿no? Y sus frutos y en sus cuerpos termina cristalizándose toda una fuerza estelar, ¿no? Cuando comemos una manzana, una papa, son paquetes lumínicos que igual siguen transformándose metabólicamente y hacen parte de otros cuerpos. Es un fenómeno en ese sentido que tiene que ver necesariamente con el cosmos, ¿no? Ahora, ¿qué es? Porque yo lo que he hecho es describirlo, no sé, lo que se me ocurre. Es muy complicado, lo entendería como un proceso con una organización emergente bioquímica bajo cierto punto, pero creo que depende también de la cultura, de la tradición, de la rama de la ciencia a la que uno le pregunte, ¿no? Hay estudios desde la física, por ejemplo, el Nobel Schrödinger tiene un libro que es La Vida y ahí habla o la vincula con procesos termodinámicos, con procesos de sistemas, ¿no? Es la forma en que ciertos sistemas orgánicos lidian con la entropía. Entonces son capaces de autoproducirse, de nutrirse, de reproducirse. Pero creo que al día de hoy sigue siendo hasta cierto punto, en la definición sigue teniendo unas zonas grises. O sea, no creo que haya una definición absoluta de vida. No sé, podría decir eso para iniciar. Le damos más vueltas con lo que tú digas. Yo la pregunta para la profe es diferente. No sé si alguien quiera dar su punto de vista sobre qué entiende por vida. ¿Nada? Okay. Bueno, y Andrea, ¿qué entiendes por el planeta Tierra está vivo? Entre comillas, ¿no? Por esta frase. Bueno, pues... gracias por invitarme al conversatorio y pues qué bueno estar aquí para conversar. Pues digamos que para entender esa pregunta, esa expresión que parece bastante obvia, el planeta Tierra está vivo hoy en día, de pronto nos podemos remontar un poco a lo que ocurrió en el siglo XVII, en la Revolución Científica, que fue que precisamente... gracias a una manera particular de comenzar a observar la naturaleza, se
cambió totalmente un paradigma que venía desde los griegos, que era que pues, la Tierra era como una especie de gran organismo vivo que de alguna manera surgía por, pues bueno, algunos decían que no surgía, no había surgido nunca, que digamos nunca se había dado un momento de surgimiento de la vida, sino que era eterna, que siempre había sido así, pero la idea básica era que la Tierra, el planeta era pues Gaia, que era como este gran organismo vivo que de alguna manera tenía en sí mismo el principio de movimiento, que tenía como unos principios de autoorganización, que no dependían de fuerzas externas para organizarse, sino que había una especie de materia que se autoorganizaba y que tenía un dinamismo. Y eso, digamos, en el siglo XVII, sobre todo con los filósofos naturales, que eran los físicos de esa época, pues podemos decir que, digamos, los que más contribuyeron fueron Galileo, Descartes y Kepler. Ellos consideraron que esa explicación era muy animista. Explicar la naturaleza así era muy animista porque no podía explicar cómo es que había algo interno en la naturaleza que hacía que ésta se autopropulsara, o bueno, en el planeta Tierra, que hacía que éste se pudiera autopropulsar. Y siempre se tenía que presuponer que había una especie de fuerza vital que hacía que la naturaleza se autoorganizara, y a ellos no les gustaba eso porque les parecía demasiado animista. Y entonces lo que hicieron fue básicamente reducir a este gran organismo vivo que era la naturaleza para los griegos a una materia inerte, que básicamente era materia que se organizaba y se congregaba gracias a las tres leyes básicas de la física, y que entonces no había nada de autoorganizarse, no habían seres organizados que se organizaran por sí mismos desde adentro, sino que básicamente era materia, ellos le decían partes extrapartes, o sea, partes disgregadas, que como decir un si yo pusiera acá una montaña de arena, pues vemos que cada granito es disgregado, y que si se organizaba en algún momento era gracias a unas leyes extrínsecas y no internas. Y eso lo que generó es como una idea de que en realidad la naturaleza tenía que ser explicada de esa manera, porque si no teníamos que presuponer principios vitales que no eran empíricamente constatables, y como que básicamente teníamos que recurrir a una cosa como un ánima que animaba a los seres vivos. Y entonces eso pues fue muy bueno porque hizo avanzar muchísimo la física experimental, y gracias a eso tenemos probablemente aviones, pudimos construir submarinos, ir a la luna, etc. Pero tuvo como un problema, y es que se dividió un poco la ciencia, de alguna manera empezó a interesarse solamente, o bueno, la ciencia en esa época no estaba como tan dividida como hoy en día, pero digamos la ciencia natural empezó a interesarse básicamente por aquello que era cuantificable de la naturaleza. Y entonces, digamos que pues uno ve que a Descartes solo interesaban de la naturaleza lo que era como cuantificable, digamos, a través de las matemáticas, lo que podía expresar su movimiento a través de leyes físicas, y lo que pues él decía que era la figura. Y pues también vemos que Galileo en sus textos dice como, en realidad lo que nos importa de la naturaleza no es que es verde o que de alguna manera tiene unas cualidades sensibles que podemos percibir, lo que nos interesa es como lo que podemos cuantificar. Entonces lo cualitativo de la naturaleza, todo lo que sensiblemente recibimos de la naturaleza, fue puesto entre paréntesis por la ciencia de esa época, porque no era fiable, porque siempre las cualidades sensibles, o sea, el olor, el gusto, el color de algo, siempre requiere un sujeto perceptor que pueda percibir esas cualidades. Y como esas no eran propiedades intrínsecas a la naturaleza, a la materia, sino que solamente eran sujetos relativas y solamente se podían activar cuando había un sujeto ahí, lo que eso generó es que se consideraban demasiado subjetivas para ser estudiadas. Entonces la naturaleza se desanimó, básicamente quedó hecha materia inerte que de alguna manera solo se podía cuantificar, y todas esas cualidades, cosas cualitativas, fueron dejadas como a los poetas, a las personas que les gustaba la observación empírica, quizás a los historiadores naturales, por ejemplo.
en esa época la biología estaba muy incipiente. Obviamente en la época hubo todo tipo de debates. Leibniz, por ejemplo, peleó con Descartes porque él decía que ese mecanicismo, esa manera mecanicista de conseguir la naturaleza, solo como una especie de máquina que se engrana gracias a unas leyes externas del movimiento, pues no podía dar cuenta de lo que él llamaba los seres organizados, que hoy en día les llamamos organismos vivos. Y entonces, pues hubo todo tipo de disputas, pero digamos que la manera de explicar la naturaleza que empezó a prevalecer fue precisamente esa, que la volvió inerte. Y cuando uno vuelve algo inerte, pues uno siente que eso no siente, o que no, digamos que no puede, que es indiferente al trato que se le haga. Cuando uno va por la calle, uno patea una piedra, y pues uno no dice, no, pobre piedra, la acabo de patear, pero pues uno no patea, por ejemplo, un animal. Pues bueno, hay gente que de pronto sí lo hace, pero uno no hace eso, y es precisamente porque uno, en tanto organismo vivo, sabe que se siente que eso le pase. Uno tiene como un conocimiento desde adentro de la vida que hace que... Y entonces, si uno reduce toda la esfera de la naturaleza a materia inerte, uno la puede tratar como trata a las piedras, o a las mesas, o a... Y eso generó un trato, digamos, pues muy respetuoso de los humanos, y de ahí, digamos, podemos decir que empezó como todo lo que hoy en día, pues, estamos viendo los resultados de eso, que sería la crisis ambiental. Pero entonces, el como... Decir que la Tierra es un organismo vivo, o lo, ¿cómo era tu pregunta? ¿Cómo es un, la planeta Tierra está vivo. Está vivo, eso es pues algo que realmente, pues los griegos lo sabían, que durante un tiempo como que, pues en el sentido común prevalecía, pero en la ciencia no, y hoy en día, pues en el siglo XX, con todos los efectos de boomerang que nos están llegando de la naturaleza, después de todos los tratos irrespetuosos que hemos tenido, pues hoy en día, pues ya creo que nadie negaría que pues, la naturaleza no es una materia inerte que se encadena con las leyes de movimiento, como que nadie está, o bueno, digamos que todavía hay personas que hacen una especie de reduccionismo naturalista, pero nadie la va a considerar como un mero mecanismo así, sino que hoy en día pues volvemos un poco a animar la naturaleza, incluso pues por ejemplo está esta teoría de Lovelock, que es un biólogo un poco disidente que fue muy criticado por la biología como estándar, pero él dijo, escribió un libro sobre la revancha de Gaia, y él volvió a meter el concepto de Gaia, que es como Gaia, como tierra viva, en el panorama científico, y pues decir que la tierra está viva hoy en día es muy importante, animar o reanimar la naturaleza es muy importante, porque eso implica que la naturaleza no es solo un mecanismo que se mueve, sino, como dice Lovelock, bueno, pues él dice, es que el planeta Tierra no solo se mueve girando alrededor del Sol, el planeta Tierra también se conmueve, y entonces por eso es tan importante decir que la Tierra está viva, porque si no la tratamos como tratamos a la materia inerte, y pues además eso implica, como decía Felipe, Santiago, como decía Santiago, que hay una cantidad de procesos que no son solo físico-químicos, sino que de eso emerge algo que no es explicable o reducible a los términos físico-químicos, aunque hay una cantidad de biólogos que todavía son reduccionistas y la quieren reducir a eso, sino que es algo que emerge y que de alguna manera tiene sus propias leyes de autoorganización y que no se puede descomponer en partes, sino que solo se puede entender como una especie de todo que tiene una lógica que no es lineal ni causal, sino retroactiva entre sus partes, y que no la podemos pensar en términos del mecanicismo, que lo pensaba simplemente como una parte afecta a la otra, afecta a la otra, con las leyes de la física, sino que la tenemos que estudiar con un tipo de encuadre completamente distinto, y por eso es tan importante ese nuevo punto de vista, porque si seguimos tratando a la naturaleza como una máquina, pues no vamos a pues, realmente tener una aproximación, pues, donde entendamos que también se conmueve y que es frágil y que tiene una cantidad de procesos que nosotros podemos afectar e intervenir. ¿Yo puedo agregar? Claro. Para reforzar un poco la idea, claro, esa revancha de Gaia, que luego en otros términos, por ejemplo, Bruno Latour o Isabel Stengers la tratan como la irrupción de Gaia, ¿no? O la intrusión de Gaia en términos de qué es lo que está, qué es la catástrofe ambiental, es la intrusión de Gaia. ¿Y en qué sentido es la intrusión de Gaia, como tú señalas? En el sentido en el que la Tierra ha adquirido nuevamente, entre comillas, propiedades que solo se predicaban de animales o de seres vivos, ¿no?
o sea, la Tierra ha devenido sensible, mientras que los hombres o la capa de actividad humana han devenido piedra, ¿no? Juegan con ese doble movimiento. Es decir, toda la actividad humana en conjunto, industrial, urbana, comercial, etcétera, tiene una fuerza de impacto geológica del nivel de una capa tectónica. Es decir, la Tierra misma se ve afectada. Reciente la actividad humana, como tú señalas, y el movimiento entonces es los seres humanos se convierten en piedras, son una vez un estrato más dentro de la capa terrestre y la Tierra deviene sensible. Es reacciona, ¿no? El cambio climático es la respuesta un poco sensible de un organismo que en ese sentido está vivo y en el que entramos en una relación como de un bucle de interacción, ¿no? Es como lo que nosotros hagamos, la Tierra lo resiente y lo devuelve y nosotros también lo resentimos. Entonces, ¿hasta qué punto somos nosotros diferentes de la Tierra? También entra ahí otro tema interesante y es hasta qué punto podemos seguir estableciendo límites entre lo orgánico y lo inorgánico, lo vivo y lo no vivo, ¿no? La materia inerte y la materia viva. Y eso implica entonces empezar a entender que somos Tierra en cierto sentido. Y ahí hay también unos límites, ¿no? Porque, por ejemplo, Latour va a decir, claro, es importante el movimiento que se ha dado en el que es evidente que la Tierra se ha reanimado. Pero el juego, dice él, en el diálogo entre ciencia, antropología, filosofía, artes incluso, es cómo no desanimar la Tierra, pero cómo no sobreanimar la Tierra, un punto casi que místico en el que no hay posibilidades de una planificación real frente a una catástrofe cada vez más inminente. Entonces, el juego en esos dos polos es como el espectro de una política ecológica o de una política de sí, frente a la crisis, pues a la catástrofe que también llaman. Ok. Chévere. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Preguntar algo? ¿Opinar algo? ¿No? Yo diría que hay algo adicional o complementario que están mencionando sobre esta reanimación de la Tierra que tiene que ver con el comportamiento de los ecosistemas actualmente, donde ya no actúan en el cargo de algunos bosques, por ejemplo, como que aceptan el carbono. Sí, que absorben, sino todo lo contrario, tienen un comportamiento que, distinto a lo que se ha estudiado y que no ha comentado, empiezan a generar CO2 como una estrategia de adaptación o de supervivencia, ¿no? Y me parece que, gracias a lo que ustedes como que articulan, se puede comprender también desde el lugar de la forma cual esto, o más bien no entender, sino como, ¿no?, conectar con el mundo. Y lo otro que pienso también tiene que ver con las comunidades indígenas, ¿no? Con esta cosmovisión que por tanto tiempo ha estado olvidada, relegada, y que actualmente cobra vida en la medida en que todos estamos como en una búsqueda constante y que nos devuelve a ese lugar donde construimos esta vida. De pronto, yo, para complementar lo que, ¿cómo es su nombre? Marcela. Lo que Marcela estaba diciendo, es interesante, digamos, ver que hasta cierto punto, digamos, de la historia humana, la naturaleza, de alguna manera, pues lo que llamamos naturaleza, que es como también una categoría muy occidental, permaneció como en una especie de telón de fondo, pues como que estaba callado, como que no se hacía notar, indiferente. O indiferente, digamos, a la acción humana. Y digamos, por ejemplo, esto lo dice un filósofo pues que pues trabajó esto en los años 70, que es Hans Jonas. Él decía como que por ejemplo, uno lee Antígona, la tragedia de Antígona, y hay una oda a la labor humana, que decía como el humano es ingenioso y se ingenia todo tipo de estrategias para ir en contra de las tempestades, para hacer virar el surco de los ríos, pero eso se veía con orgullo. Había como una especie de orgullo, pues que le llaman en los estudios ambientales como orgullo prometeico, como de esa fuerza del humano en contra de las inclemencias de la naturaleza.
pero ahí era porque la acción humana era muy débil todavía, no tenía como una capacidad de alterar, como decía Santiago, la capa geológica misma, y su huella no estaba impresa en esa capa geológica como es hoy en día. Y entonces ahí pues era de admirar esa proeza humana que lograba como irse en contra de esas fuerzas. Pero después de la revolución científica que propulsó la revolución industrial en el siglo XVIII y precisamente la dependencia de las energías fósiles que empezó con el carbón, luego con el petróleo, etcétera, y que generó incluso estas sociedades como industrializadas que producían y que tenían capacidades ilimitadas de producción, se generó un tipo de humano que ya es como el humano que básicamente todo el tiempo tiene que estar extrayendo recursos de la tierra, quemándolos para poder de alguna manera como alimentar ese gran tren productivista y desarrollista que se inauguró desde el siglo XIX. Y entonces, con el capitalismo. Y entonces lo que vemos hoy es que ya ante eso, ese trasfondo como indiferente que puede hacer la naturaleza a la acción humana ya no es indiferente, como decía Santiago, sino que ahorita de alguna manera ataca de vuelta, ¿no? Y vuelve como a hacerse presente, y ese telón de fondo pasa al primer plano y se vuelve el protagonista, como decía Santiago, y los humanos casi que se vuelven un poco también, o sea, los humanos hoy en día ya están como en una especie de actitud más paralizada o más fosilizada de alguna manera que la misma, o sea, la naturaleza se vuelve un agente y nosotros estamos aquí como pacientes porque ya no podemos ser tan agentes y nos toca atender un poco a esos, como a esas revanchas que se vienen contra nosotros, y entonces estamos en una especie de no sabemos qué hacer, parálisis, que es un poco en cómo está la gente que tiene ecoansiedad hoy en día, o será que lo que hacemos en este momento entonces es como geoingeniería, entonces nos volvemos ya el gran Prometeo que va a controlar las nubes, que va a sembrar partículas de aluminio en la atmósfera para que refleje de vuelta los rayos solares, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos siendo Prometeo y hacemos una especie de tecnofix que como que solucione todos estos problemas ambientales a través de la tecnología que hemos creado? ¿O pues nos quedamos esperando a ver qué pasa? ¿O hacemos una especie de desaceleración de ese tren de progreso extractivista pues que se inauguró en una época determinada, inauguró todo un sistema económico-social pues complejo? Sí, eso es interesante también para complementar, pensando, porque la figura que pones es bien potente en términos de nos ataca, ¿no? Como que se devuelve con una especie de agresión y así es resentida. Y en ese sentido, las dos imágenes que aparecen inmediatamente son o la de la guerra, continuar una guerra contra la Tierra, o hacer un contrato natural, en términos un poco también de muchas personas que han pensado las formas de poder convivir jurídica, afectiva, técnica, política, corporalmente, con eso que es más que humano, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las formas de ese contrato? Entonces, está toda esa línea que tú mencionas, prometeica, medio aceleracionista de la técnica, ahora mismo el desarrollo tecnológico nos va a permitir rearmar una especie de gran envolvente habitable, ¿no? Es decir, por medios técnicos, reacomodar o mantenerla, convertir a la Tierra en una especie de gran habitáculo tecnológico, ¿no? En una especie de ecología de las máquinas que no sabemos muy bien qué condiciones va a tener y al interior de las cuales tendremos que operar técnicamente las condiciones atmosféricas para poder vivir por medios técnicos, tú decías las nubes, captación de carbono. Bolas negras en los lagos, que echan bolas negras en los lagos para que no se evapore el agua. Ok, toda una intervención como para mantener ese sistema que tiene hasta cierto punto igual cosas que podrían llegar a ser interesantes, no me parece condenable desde el inicio, pero sí creo que, Mauricio, ¿quién va a dirigir eso? ¿Qué noción de tecnología? ¿Quiénes van a poder participar en ese plan de geoingeniería? ¿Van a ser los mismos? ¿Qué lugar van a tener en la mesa del contrato las comunidades ancestrales, los animales, ¿me entienden? ¿O se van a sentar los mismos cuatro corporaciones, ¿no? Que inevitablemente es un escenario de ciencia ficción que incluso distópica. Es distópica, que es este,
¿no? O sea, es presente. Y la otra forma del contrato que también es muy criticada y que a mí me parece también que igual habría que matizar, es la de una desaceleración que muchas veces también es caricaturizada como una especie de conservadurismo, en el sentido en el que, ah, bueno, entonces vamos a renunciar a la tecnología y lo que ustedes quieren es que volvamos a vivir, ¿no? En los bosques, en taparrabos, ta, 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 ¿no? Como, entonces, hay dos caricaturas en esas dos formas de contrato en las que uno tiene que empezar a matizar y, a mi juicio, empezar a pensar, incluso especulativamente, formas de recuperar, ¿no? Las cosas más valiosas de cada una y empezar un trabajo inventivo, que ahí es donde creo que puede haber una cosa interesante, incluso en dejar de parcelar el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento artístico, ¿no? Y siempre es una cosa integrativa ante un problema que es urgente. Pero que a mí me lleva ya. Yo quería preguntarles un poco relacionado a lo que tú acabas de hablar de las dos opciones que hay en este momento. Un poco hablar de la primera, que es la que básicamente ya está pasando. Sí. Y viene relacionado un poco al concepto de natural capital, y es la capital natural. Y es que, ¿cómo ven ustedes que la parte ecológica se introduzca al mercado para que pueda ser conservada? Porque es lo que está pasando hoy en día. Y digamos que va muy relacionado a la tecnología y a la maquinaria, la funcionalidad de los ecosistemas. Y ahí ese concepto de natural capital para los biólogos es un poco problemático en muchas formas. Y quería saber qué piensan ustedes de meter al mercado a las funciones ecosistémicas como forma de conservación. Meter al mercado las funciones ecosistémicas. ¿Usted quiere decir? Sí. Adelante. No, pues, o sea, digamos que nosotros tuvimos la primera semana de abril, tuvimos una semana de divulgación con los curadores de cada colección del museo. Uh-huh. Y de cada live, pues todos los entrevistados terminaban diciendo que hay un potencial económico muy grande, ya sea farmacéutico, ya sea de producción agrícola o ornamental. Pues todos los animales tenían propiedades para, uno, potenciar la economía. Ahora, pues que dentro del ecosistema se pueda o no se pueda, depende no solo de los investigadores, ¿no? Pues depende también de todo lo que gira en torno a la economía. Pero yo creo que sí es algo muy viable y necesario. Pero es que se cambia el concepto de conservación en términos morales, cambiamos de conservo, porque las especies somos animales, lo que tú hablabas un poco, la naturaleza tiene, pues es vida y todo lo que se tiene, a algo más funcional. Y cómo ese cambio, cómo se impacta incluso las decisiones que tomamos hoy en día. Y bueno, hay un concepto que me parece interesante que también se está reactualizando y es la recuperación de la idea de planificación, que era una idea usualmente que empezó, digamos, con mucha fuerza como idea socialista en Rusia y demás, y luego tuvo un descrédito tenaz en términos de las posibilidades de organizar a largo plazo una serie de un plan, digamos, de acción democrático, económico, técnico, para la construcción de un futuro viable, ¿no? O lo que algunos llaman una planetariedad viable. ¿Cómo generar un plan global para una planetariedad viable? Y creo que es una cosa que es necesaria y está volviendo a entrar en discusión. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de ese plan y quiénes participarán? Es un punto importante ahí. El punto de que entren las funciones o los movimientos o los procesos ecológicos en términos de mercado, yo creo que hasta cierto punto eso ya se ha hecho, ¿no? O sea, de unas formas particulares. A mí lo que me parece que salta, digamos, como problema inmediato es la crisis ya, la catástrofe ambiental no va a poder enfrentarse si se siguen con los mismos modos de vida. Es decir, hay gente que quiere seguir viviendo bajo unos niveles de privilegio y afluencia económica y acumulación y demás, que corresponden a formas de vida del Holoceno, es decir, de la época anterior. En el Antropoceno, a mi juicio,
es inevitable que haya un cambio de vida en términos incluso de reparto de los recursos y de desaceleración un poco anclada a eso. Lo que creo que puede suceder ahí, que es el escenario más real a mi juicio, es que no van a querer algunas personas hacer ese cambio de vida. Y entonces lo que va a aparecer es un escenario inevitable a mi juicio, no sé bajo qué formas, de guerra climática o de guerra ambiental. Sí, porque igual lo que va a entrar ahí es, sí, bueno, pues ustedes pueden organizar una especie de capitalismo verde, pero en términos económicos y en términos de los científicos del clima y en términos de producción para el mismo ecosistema no es sustentable, bajo otras posturas. ¿Hasta qué punto va a aguantar eso una vía diplomática? ¿Entiendes? Cuando, por ejemplo, ustedes mismos, como en la exposición anterior, señalaban, pues, básicamente el cambio climático también va a seguir afectando a los que siempre han sido afectados, ¿no? ¿Hasta qué tiempo, hasta qué momento soporta el enfrentamiento de guerra entre, Bruno Latour lo llama, entre terrícolas, que son aquellos que se reconocen como parte de la tierra, y modernos, ¿no? Los que siguen pensando en tenemos que dominar la tierra, nosotros somos el centro de la tierra, un pensamiento antropocéntrico. Pero no sé, pues son como pistas ahí también. Pues yo diría que sí, todo esto, digamos, esta idea del capital natural y de los servicios ecosistémicos, lo que pasa es que, como dice Santiago, hay un sector al que solo se le puede hablar en términos de qué tan rentable es ser ecológico, claro, o qué tan rentable es tal cosa. Entonces hay que ponerlo todo en su vocabulario para que, y esas personas pues lamentablemente son las que están en el poder, las que toman las decisiones, y son el 1% de la población mundial, que además es la que ha causado la catástrofe, y no van a sufrir las consecuencias de la catástrofe ambiental, sino que pues la van a sufrir probablemente los que están en la primera línea, están en el Ecuador, son las sociedades menos resilientes a las tragedias climáticas, etc. Y entonces lo que yo digo es como, sí, como dice Santiago, eso es como continuar en esta idea de que listo, entonces usted, por ejemplo, puede transar bonos de carbono, pero puede seguir emitiendo, y luego entonces vaya al sur global, despoje gente de su territorio, tal, y haga una inversión ahí, digamos, en algo que pueda darnos más servicios ecosistémicos, o siembre árboles para que haya más captura de carbono, etcétera. Eso es como, de alguna manera, tratar de meter la naturaleza dentro de la economía, pero para que haya un capitalismo, pues, verde, y no se repiense el sistema capitalista mismo. Entonces, yo creo que ese puede ser un modelo transicional, como para no hacer un cambio tan brusco, digamos, pero el problema es que ese modelo transicional básicamente ya se instauró, y pues lo que se logró ahorita en la COP26 es como que se comprometieron a que el 2050 vamos a llegar a un cero neto de emisiones, y eso es como muy raro porque cero neto puede ser que seguimos emitiendo, pero compensamos en otro lugar y hacemos una contabilidad confusa de lo que realmente es, como que no dejamos de emitir. Y el problema es que ya los científicos climáticos, el IPCC, ya el nuevo informe que acaba de salir dice, es que el mundo, como las sociedades como las tenemos ahorita, no, o sea, van en dirección a que más o menos en el 2030 ya llegamos a un punto de realmente de, bueno, ya estamos en un punto irreversible, pero llegamos a un punto donde realmente, si nos superamos el 1.5 grados de temperatura global, ya los cambios que va a haber, pues básicamente van a ser una bola de nieve que va a seguir creciendo. Y entonces seguir en esa lógica transicional hasta el 2050, pues no va a lograr un verdadero cambio, no va a lograr un cambio profundo, son cambios de maquillaje, son cambios de lo que se llama ecología superficial, que en realidad es como seguir en el business as usual, haciendo como nos gusta hacer, para no tener que incomodarnos, para que precisamente el norte global pueda seguir en su confort con sus SUVs y todo su sistema de desarrollo y no se tengan que incomodar, y que luego el sur global, que además les da todos los materiales, ¿no? Como que les extrae y se deja acá todas las cosas ambientales y las externalidades, luego sufra las consecuencias porque somos los menos resilientes y además los que más probablemente vamos a ser afectados por todos esos fenómenos climáticos. Entonces yo digo como, pues eso va a hablar en esos términos de capitalismo verde, es como seguir en lo mismo de siempre, pero con una conciencia verde, de lavado verde, que de alguna manera nos dice, bueno, estamos haciendo algo, y como darse como golpes de pecho diciendo como, sí, estamos contribuyendo porque estamos
logrando, digamos, mantener el capital natural, no nos lo estamos gastando, entonces es una especie de desarrollo sostenible, y estamos, estamos manteniendo ese colchón natural y estamos, pues, respetando los servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. Pero el dispositivo mismo, como de, como que es como el que nos tienen esto, no se cambia, y como no se cambia, pues es un cambio superficial, que no remueve realmente las estructuras que nos tienen en eso. Sí, pues, como dispositivo, y digo que, que no, que, o sea, yo estoy de acuerdo en que sí hay como una vaina estructural de fondo que, pues, es muy difícil, ¿no? Pero también creo que estas mismas nuevas formas de producción implican, pues, un nuevo manejo del, del capital, ¿sí? Como de la mercancía, de la economía, de la manera de producir y asimismo, pues, de distribuir. ¿Por qué? Pues porque no son los mismos procesos, ¿no? No sé, no es lo mismo sacar de un monocultivo de soya una carga de producción a sacar una carga de tomate de una granja con más cosas que no es un monocultivo, ¿no? Sino, entonces yo creo que esas cosas también van a cambiar la manera de, pues, de interactuar en la gente, ¿no? Estoy de acuerdo en que es muy difícil, y más si digamos que las, digamos, no sé, hoy escuchaba al presidente de Chile, porque se unió al acuerdo de Escazú, ¿no? Y decía algo como, o nos hundimos todos por separado o nos salvamos todos juntos. Y yo sí creo también que esas iniciativas, pues, digamos, locales, pues son las que en últimas, no sé si en últimas, pero creo que en este momento son las únicas que yo veo que son como viables de transformación, ¿sí? Como esa misma conciencia de lo que está pasando ahorita, ¿no? Con la misma precandidata a vicepresidencial Francia Márquez, ¿no? Que también partió desde una política de su propia región, y bueno, hoy en día pues está como vicepresidenta, no sé qué significa eso, no, no está, pero sí, como que no sé, esas cosas como que también son significativas, no se había visto antes, como decía, no son los mismos, pero no sé, yo, no yo creo que eso no es capitalismo verde, digamos, okay. Como esos saberes del territorio, que hacen una cosa distinta, digamos. Pues yo no diría que es que el capitalismo verde es como hacer cepillos de dientes de bambú y pitillos de, o sea, seguir en el consumo como lo venimos conociendo para que la productividad no baje, pero con nuevos materiales, con nuevos, digamos, polímeros que son biodegradables, pero seguir en el tren de consumo desmedido que necesita fuentes de energía que hay que crear de alguna parte, que ya entonces no van a ser, digamos, las en una sociedad, en una economía descarbonizada serán entonces fuentes renovables, pero esas fuentes renovables necesitan baterías de litio, entonces necesitan depender de la minería y van a ir a explotar gente en el territorio donde, sí, que está sentada en sitios donde hay litio. Entonces, pues, eso es como hacer un cambio, pero en el pues porque va a ser menos contaminante, que es lo que propone realmente el desarrollo sostenible. Es como lo que quieren mantener es el desarrollo, no el capital. O sea, quieren mantener el capital natural para que haya desarrollo. Si nos repensamos el modelo mismo, de pronto podemos ver que, pues que ese modelo no... O sea, puede ser más fácil de implementar porque es el que nos exige unos cambios de estilo de vida menos drásticos. Pero a la larga estamos es como aplazando un poco el problema que eventualmente va a llegar, y es que ese modelo igual depende de mucha extracción y depende de como de esta idea pues de un consumo conspicuo que necesariamente pues que realmente no es, pues no es lo que nos está haciendo felices, es lo que nos está metiendo en un modo de vida esclavo, es lo que nos tiene súper endeudados, lo que tiene el sur global con esas deudas externas que nunca van a pagar, y entonces siempre van a estar dependiendo de lo que el sur norte global quiera y las donaciones del norte global para que les paguen su deuda de vuelta. Y entonces nos fuerzan a seguir explotando nuestros recursos, dejando acá una cantidad de violencia que no es solo contra la naturaleza, sino contra la gente que está en esos territorios, todos los despojos de tierra, todo lo que eso causa. Entonces a la larga, pues se cambia una parte del problema, pero no se cambia tanto. Sí, esa noción de planificación yo creo que es clave ahí, porque es la forma en la que se puede articular lo que se está haciendo a nivel local, pero sin abandonar una especie de objetivo que es pasar por lo institucional también, lo estatal si se quiere, porque es que ahí es donde se produce la política pública y demás, y de ahí a un plan global. Ahora, ¿cuánto se demora en cada territorio para que democráticamente llegue la gente que es consciente y no son climatoescépticos, sino son
gente que, o sea, creen la evidencia científica, cuánto se demoran en subir al poder en ciertos países, cuánto se demoran en crear el contrato, cuánto se, o sea, es lo que señala Andrea, es un umbral de 10 años. De 7, de 8. De menos, de 8, ya no estamos en el 2020. De o sea, 8. Ya, incluso hay gente que ya dice que en el 2025 ya la cosa se va a poner. Exacto, entonces es una cosa como contrarreloj que ha llevado a algunos de la línea prometeica. Por ejemplo, como es un filósofo gringo que se llama Benjamin Bratton, y él habla de la necesidad de que la geotecnología no espere a las decisiones en geopolítica. Por supuesto, es tremendamente provocador, porque ¿quién toma las decisiones? ¿Quién va a imponer el plan? Pero tiene un punto, y es la urgencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se mede ahí? ¿Cómo, o sea, es un problema bien... bien difícil, ¿no? Pero pues no, ¿cómo resolverlo? Pues sí, como que yo también, obviamente, pues yo vengo de otra disciplina y mi mentalidad también ha sido muy capital natural, pues aún no hay biólogo, no les suena, porque no sé por qué no empieza a estudiar biología, pero sí quiero, sí, digamos, siento que hay veces que sí ha sido positivo, y es porque conservar, o sea, tú necesitas mucha plata. Uh-huh. Esa es tu ahorita para conservar cualquier cosa, necesitas plata. Y el capital natural sí ha ayudado muchas veces a, por X o Y razón, a lograr ciertas cosas que nosotros como biólogos no logramos, un poco hablando de esa teoría políticamente hablando. Digamos, yo tengo, y hay ciertas partes que son positivas de pensar un poco en la funcionalidad por el hecho de que uno puede conservar por esa narrativa que hace que a los políticos les informe. Claro. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en mi grupo de investigación en un proyecto de conservación de elefantes en África. Y esa zona, o sea, han durado como 30 años tratando de conservar eso. Y no hay plata. Y ahora se enteraron que los elefantes ayudan a retener el carbono en la tierra, por el peso que da. Y ahora, entonces, una zona que no ha sido conservada y que necesita la ayuda, por fin puede ser conservada simplemente por la justificación de que está ayudando a retener el carbón. Entonces, en algunas, sí, como que, sí, hay muchas veces que es greenwashing, muchas veces, pero la verdad es que en conservación se necesita mucha plata. Sí. WWF, o sea, todos son ONGs. Entonces tú si de alguna forma necesitas el mercado para lograr cosas que es posible, de que hacer protestas. Sí. Sí. Yo diría como que dentro de propuestas como más radicales, pues taxar al 1% de que tienen casi concentrada en toda la riqueza a nivel mundial, de una forma mucho más agresiva, podría lograr una redistribución de esos recursos también para hacer todos esos programas de conservación. Pero, pues sí, eso todo requiere obviamente voluntad política y pues... Y tengo una pregunta para ustedes. Sí. Una de las razones en las que tú hablas, o sea, básicamente el 1% de la población es responsable, es ¿qué tan cómodo se sienten ustedes hablando de la antropoceno? En el sentido de que muchas personas me han criticado de que no somos toda la especie humana, es 1%. Y como el antropoceno culpa a toda la especie humana y no denota esas desigualdades que igual se ven cuando hay un cambio climático. Y pues tú sabes, o sea, solamente afecta a ciertas personas, no a otras. Sí, por eso a mí me gusta más el término de capitaloceno que antropoceno, precisamente porque pues, se le atribuye directamente a esta revolución industrial y el sistema socioeconómico que surgió de ahí, que fue el capitalismo, y hace una distinción entre pues, humanos. Hay como, además, unos humanos que de pronto han contribuido mucho, digamos, en términos de extracción de los recursos, como el sur global, pero pues ellos de alguna manera lo han hecho un poco por la coacción, pues porque tienen que pagar una deuda externa impagable y porque tienen que explotar sus recursos para vendérselo al norte global para alimentar un sistema que de todas formas se ha impuesto. Entonces pues me parece que hacer esa como diferencia, y no decir antropoceno sino capitaloceno,
me parece más consecuente con lo que tú estás diciendo, porque tiene en cuenta que, pues, que las responsabilidades no son iguales, que hay una asimetría de las responsabilidades y que ese sistema, pues hay sociedades, digamos, no industrializadas que no tienen por qué entrar ahí como a ser estos agentes que están modificando la capa geológica y que se están volviendo como una fuerza telúrica más, pues porque no son una fuerza telúrica, es como un sistema muy particular dentro de toda la especie Homo sapiens que sería como la responsable. Sí, de acuerdo, el término capitaloceno es más preciso y es la forma en que de hecho cierta gente dentro de la filosofía y la teoría social ha intentado hacer esa crítica que tú misma señalas. E igualmente eso no quiere decir que la respuesta ante la catástrofe no sea antrópica, o sea, tiene que partir porque también hay como, no vamos a hacer nada, se requiere acción igual, pero ¿qué tipo de acción, no? Hay un filósofo que a mí me gusta que se murió, que se llama Bernard Stiegler, y Stiegler hablaba, reconocía todo el asunto del capitalismo que estamos diciendo, pero decía, fíjese que usaba un término que era el antropoceno, en relación a que de alguna manera la tendencia entrópica de desorganización de los sistemas, ¿no? Que es una ley, digamos, cósmica en física, es una forma de dramatizar un poco el problema. Se había acelerado con esta emergencia industrial, neoliberal y demás. Los sistemas vivos, precisamente, lidian con la desorganización entrópica, con lo que Schrödinger llamaba entropía negativa o negantropía. O sea, nosotros lo que hacemos es desacelerar la desorganización última, que es la muerte. ¿Sí? Un cristal se cristaliza en un segundo. ¿Sí? Y cuando se cristaliza ya llega a un nivel de muerte, digamos, donde ya no puede seguir transformándose. Un momento el que duró de vivo el cristal, si se quiere, un sistema abierto, cuando se cristaliza a un instante. Nosotros somos como cristales en los que la cristalización se dilata. ¿Sí? Pero vamos a cristalizarnos ¿en qué? En la forma de muerte que conocemos. ¿Sí? Ese proceso de dilatar la acción entrópica se llama entropía negativa o negantropía. Entonces, Stiegler decía, ante un antropoceno hay que pensar un negantropoceno, es decir, una forma de organización del presente en el que se busquen formas, artes de la vida, decía él, para intentar lidiar con esa desorganización que ya es inminente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los recursos ahí? Pues económicos, tecnológicos, etcétera, y por supuesto éticos, políticos. La noción de arte de vida a mí me parece tremenda porque abre además la opción para pensar qué artes de vida, que no son otra cosa que formas técnicas de asegurarse una especie de perseveración en la existencia, ¿no?, de los individuos, qué artes de vida son practicadas en el planeta. Y ahí el saber ancestral de muchos pueblos es tremendo. Por ejemplo, el saber de los amerindios en relación a la ecología es brutal. Para ellos existen entre el cielo y la tierra un montón de sociedades terrícolas, no solo humanas. Pues, las sociedades de las plantas, las sociedades de los minerales, las sociedades de los animales y la naturaleza misma aparece como una arena cosmopolítica. Es decir, una arena en la que se negocia, ¿no? ¿Viven en paz? No. Se atacan, se casan, luchan. Hay toda una política. Pero hay un reconocimiento en el que se sabe cómo lidiar entre las artes de vida para que el bosque o el Amazonas se sostenga. Ahorita con todo el drama de Bolsonaro y toda la deforestación que hay, que es un montón de migración indígena a las ciudades, un montón de destrucción de sus hábitats. No es solamente la destrucción de un espacio, la destrucción de toda una cosmogonía, de un mundo. Sí. Lo que hay en juego en último término es la destrucción de diferentes formas de existencia que no son visibles. Porque se piensan solo a partir de un plano, de una sola perspectiva, ¿no? Entonces, un poco creo yo que el potencial en filosofía, en ciencia, en arte, cuando se integran, es poder trazar otros planos, otras perspectivas. O sea,
hacer visible lo invisible, ¿no? De poder capturar existencias menores que por ciertos hábitos perceptuales o fisiológico-perceptuales uno no capta. Pero hay una política donde se juega la existencia de modos de ser frágiles, ¿no? Virtuales, comunidades, pueblos, pero también ideas que pueden ser potentes si alguien puede servir de medio para intensificarlas, ¿no? Un poco. O sea, hay una cosa también ética interesante y muy potente si se pone en juego ahí desde las artes y la filosofía. Yo tengo ahí mi complemento. Me gustan más las artes. Me gustaba la poesía y digamos que la poesía es lo que me acercaba al lenguaje sensible de la naturaleza. Sí, yo nunca pude entender si los dos que decían que todo era mecánico, nunca lo percibí así tampoco y creo que no me interesa, ya es una cosa muy personal. Y eso me lleva también a eso que estaba mencionando Santiago, que también ya se los había mencionado. Y es, bueno, primero que todo, voy a contar una experiencia. A mí ir a los museos no me gusta. Esto fue algo que yo hice como porque en serio hay que hacer algo. Pero yo soy de los que se opone a coleccionar animales. No me gusta verlos disecados. Cuando chiquito, pues era un poco cruel. Y ya hoy en día ya no soy así. Entonces esos acercamientos, digamos, a la ciencia, ¿no? A esa manera de tratar los otros seres vivos, las cosas. Desde incluso una esfera intelectual. Me ha llevado siempre a eso, ¿no? A pensar por qué en la academia, como ya lo mencionaba en el principio, porque en la academia hay tanta distinción entre disciplinas sobre, digamos, un mismo objeto, no sé, la literatura explicando las piedras a través de un poema. ¿Por qué va a ser tan diferente a cómo lo explica un científico que hace un análisis, ¿no? Que hace un... saca las características, dónde está ubicada, qué hace la piedra. Entonces, como que esas distinciones a mí siempre me han sido muy problemáticas. Y a mí el interés de este conversatorio es precisamente pues, mezclar las disciplinas, ¿no? Complementar los discursos. Y esa es la pregunta. Ustedes, como, pues yo creo que ya podemos sacar varias conjeturas, pero ¿cómo podrían ustedes complementar el trabajo de la biología, por ejemplo, con la filosofía, o viceversa, ¿no? Ya sea, no sé, cambiando las palabras, yo soy como más de eso, ¿no? De que no se dice así, se dice de esta manera, y esto ya significa otra cosa. Pero dentro de un contexto, pues puede equivaler al mismo proceso, ¿no? Al mismo trabajo, al mismo ensayo, a la misma tesis. Entonces, pues esa es la pregunta, ¿cómo creen que se puede complementar esos discursos? ¿Tenemos que seguir distanciándonos los unos de los otros? Parece que no, creo que no hay el asunto, pero bueno, en una institución, ¿no? Como los Andes, que pues personalmente creo que ya en otros países hay muchas, muchas facultades que son interdisciplinarias, ¿no? Que trabajan ecología y filosofía de la mano, trabajan conservación y matemáticas, o sea, como que nosotros aún estamos como muy, muy quietos en eso. Y quería saber eso, ustedes qué opinan, cómo ven esos grupos de investigación nuevos, con estos dos estudiantes que son unos genios, en serio son muy juiciosos, tienen ya unas herramientas de investigación muy tremendas. Entonces es eso, es como mostrarles esas posibilidades, ¿no? Que pueden haber en el campo. Pues, bueno, pues yo creo que aunque se ha avanzado mucho en diálogos y en establecer como de alguna manera afinidades entre ciencia y ciencia, pues digamos si uno entiende como de dónde viene esa separación, pues también viene como de justo esta misma época de desanimación de la naturaleza, donde la ciencia se encargó de hacer como un poco la ventrílocua de los seres naturales y luego le dejó el mundo sensible, cualidades sensibles tal, a los poetas y a los científicos, lo que hoy en día se llaman científicos sociales. Y entonces pues también esa especie de bifurcación de la naturaleza que se dio allí entre la naturaleza medible, cuantificable y la cualitativa implicó una especialización de las disciplinas, una cree que es dueña, es más experta en el conocimiento de, y pues ha sido, no es que lo crea, sino que también ha sido pues más eficaz, ¿no? Ha logrado avances para la humanidad y grandes progresos y grandes desarrollos, ha inventado todo tipo de proezas humanas
para, digamos, mejorar la calidad de vida humana. Y entonces, pues, no se puede decir que no, pues, que no puedan, o sea, mejor dicho, su autoridad epistémica, pues, está fundamentada y está justificada, que es como la de la ciencia, como las ciencias naturales. Sin embargo, las ciencias naturales, o algo que, pues, que siempre la, pues, la filosofía y como disciplinas que vendrían como del otro lado, digamos, del espectro, le muestran a la ciencia, es que la ciencia, pues primero, no solo, o sea, no es simplemente objetiva y conoce la naturaleza como de una forma que cada vez descubre más, sino que también cuando hace eso está inventando la naturaleza de una cierta manera, la está construyendo de una cierta manera y está abriendo posibilidades de una cierta manera, y eso, pues, a la vez es arbitrario, o sea, eso es una cosa que no puede llamarse a sí misma objetiva, sino que pues también tiene gran dosis de aportes, de valores que se valoran, de cosas, o sea, los objetos de estudio, por ejemplo, casi que están determinados de antemano. Un científico no estudia algo que probablemente no le sea tan rentable. No, probablemente su saber no es un saber por el saber mismo, sino muchas veces un saber que tiene un potencial, como decías tú, de que tal especie tiene un potencial científico a futuro que se puede capitalizar después, etcétera. Entonces, todo eso ya implica una cantidad de intereses que las ciencias sociales y las otras disciplinas, pues, casi que siempre le han dicho a la ciencia, pues, que no se crea como la única que realmente llega a la naturaleza como es, porque esa tal naturaleza como es, también es una misma construcción de la misma, pues, de la misma ciencia. Y entonces todos estos como interdisciplinas, pues yo siento que los científicos son mucho menos abiertos que los del otro espectro a hacer diálogos. Cuando uno habla con ellos, es como decir, cuando entiendas un poquito qué es una molécula, entonces pues hablamos, pero pues a ver. Y entonces cuando, digamos que esa actitud, y que eso lo tienen mucho como estos expertos a veces, que también están generando muchos choques con las comunidades en los territorios, porque llegan con un saber técnico que a la vez se impone sobre una cosmovisión y una manera completamente diferente de concebir, que además no participa ni siquiera de los mismos arreglos ontológicos o de las mismas maneras de considerar las entidades, sino que, como decía Santiago, pues no sé, hay comunidades que, por ejemplo, consideran que la montaña o el páramo puede ser un actor político, que puede tener voz política, y pues a un científico le parece la ridiculez mayor, y entonces se impone ese como enfoque tecnicista, que incluso es el que va a las consultas previas y es como el que va a hablarle a la gente de por qué la minería sí sería bueno que estuviera aquí, etcétera. Y entonces el problema es que como que el diálogo es difícil a veces porque el experto se cree muy experto y no está muy dispuesto a dejar su objetividad científica a un lado y pensar que hay, que no hay un, pues como decía Santiago, no hay un universo, sino que hay maneras de crear mundo y hacer mundo muy diversas, y que es lo que los saberes amerindios hoy en día nos están mostrando, y es como que hay pluriversos, hay distintas maneras de conseguir, y no podemos poner a las personas a hablar en el mismo lenguaje que se ha vuelto el hegemónico y el que se ha impuesto como universal, porque hay una cantidad de gente que no habla en ese mismo, en esos mismos términos, ni ha tenido esas mismas maneras de repartir lo que es y la realidad como lo hace la ciencia. Entonces yo creo que lo primero que debe ocurrir es que la ciencia se abra un poco más, como hay otras maneras de hacer ciencia que creo que son posibles, y que esa figura del experto se vuelva un poco menos hegemónica y que empiece a oír otras cosas. Pues hay personas que consideran que las nubes lloran, y los científicos dicen como, pues no, te puedo explicar el fenómeno físico que ocurre ahí, no hay que, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo hacer que esas dos lenguajes puedan eventualmente hacer una especie de pacto para que no siempre sea este el que se impone sobre el otro y termina entonces subyugando una cantidad de saberes que de todas formas deberían poder entrar también a la política y hacer una especie de cosmopolítica que no sea esa política pues pensada siempre desde esta razón occidental? Pero entonces, pues eso, yo creo que las ciencias sociales, la literatura, han contribuido mucho a mostrarle a la ciencia sus puntos ciegos y a mostrarle a la ciencia que entre más diversa sea, y entre menos los comités de expertos estén poblados de hombre blanco de edad media, pues como de 40 años, que vive en el centro y no en el territorio, entre menos los comités de expertos estén compuestos en eso y más diversidad de voces haya,
pues más sea poder lograr unos pactos distintos con el mundo natural y pues con otras personas que tienen un arraigo a la tierra muy distinto al que lo puede tener una persona que vive en el, digamos, en el centro o en otros lugares. Pero la ciencia tiene que hacer mucho para realmente abrirse, porque es que les cuesta pues bastante salir de su método científico y de su pues manera pues como muy instituida de conocer la naturaleza. Hay muchos científicos que sí lo logran y que sí lo están haciendo, pero entonces esos siempre son los disidentes de la ciencia, los que es como Lovelock, como ay, el pseudocientífico. Que no publican. No, y publican mucho, pero pues nadie les cree. Pues, es como una ciencia paranormal que no nos interesa. Entonces, hay que llegar a un punto de diálogo, no sé. Y por eso me parece interesante estos conversatorios, pues que no, aquí no hay un biólogo que iba a ver, pero estás. como precisamente para que... Ah, igual... Ah, bueno. Desde la biología, digamos, yo sí he visto un cambio súper radical en los últimos 7 años que yo he estado en la experiencia académica. Digamos, yo empecé a estudiar biología y era en el departamento de ciencias naturales. Cuando empecé a hacer mi maestría en conservación de la biodiversidad, estaba en el departamento de geografía. ¿Sí? Y eso para mí fue como wash. O sea, si tienes clases cuantitativas, si tienes todo lo que es la parte de método científico, pero tú lo ves desde la geografía. Y es desde que tú ya la naturaleza no la puedes ver como un ente externo a ti. Y la gente lo ve mucho así, como, ay, no, vamos por allá, que hay mucha naturaleza por allá. Ay, pero no, es como tú, pues esta es la naturaleza y tu paradigma tiene que cambiar. Y un poco lo que tú hablas de, si ya, pues era como descolonizar la biología, más que toda la biología, porque pues quién, si no dar en vez de ver con toda la importancia de la reproducción de especies y siempre da así, y es pues como conservamos, bueno, hay unos un poco lo que te decías, lo planificamos, hay alguien que vaya al territorio, pero pues tú ya les añades y tú no estás hablando con las comunidades, no puedes hacer nada básicamente. Y sí, hubo como dentro de pues, mi academia, sí yo he visto que hay mucho cambio en eso. Y que sí se ha reconocido más que antes esa importancia. Y de hecho, está tomando mucho más fuerza en el sentido que es más difícil. Entonces, yo puedo reconocer, no sin demeritar, o sea, porque yo no soy bióloga. O sea, yo puedo reconocer una especie, yo puedo entenderla perfectamente. Pero si yo no logro. Sí, políticamente hacer algo para conservarla, pues de que me sirve un poco. Si mi fin es la conservación o, digamos, la mitigación del cambio climático, todo eso, yo no hago lo más difícil que es lo social, que es trabajar con personas y lograr que todos tengamos algo en común, pues yo puedo tener a Colombia que tiene la mayor biodiversidad o la segunda. Entonces, sí, como que yo he visto un cambio. Yo solo quería comentar lo que estaba diciendo que pues últimamente he escuchado mucho el cambio ambientalista, muy importante, es como que no se puede conseguir una justicia ambiental si no existe una justicia social antes. Sí, como que no funciona, y eso también como que es importante, por eso mantener una visión un poco negativa de nosotros como seres humanos, porque tenemos que entender que si nuestra naturaleza es destructiva para con el ambiente, con estas políticas verdes podemos darnos un poco más de tiempo para como especie evolucionar y entender un poco más por qué nos llama tanto la atención consumir y consumir y consumir y solamente pues, sin importar que destruimos todo, porque pues como que, no sé, digamos que una pulga o una enfermedad no va a ser de pronto siempre un comité para ver si van a dejar de destruir a la persona o al ser en el que viven, ¿no? Entonces, pues creo que necesitamos entender un poco más la razón por la cual llegaron a ser los que controlan todo 4 personas con sus poderes que tienen. Ahí es donde está la real naturaleza nuestra, y desde ahí tenemos que entender más que pensar que si como individuos no nos parece, nos podemos separar como de ese pensamiento y hacer otra cosa. Tenemos que entender que eso es lo que estamos viendo. Y pues, por eso es que dice que eso sea importante. Sí,
Es un comentario, pero me parece muy, muy valioso con respecto al cambio de la visión, y también soy peludo. Sí, me parece muy chévere que, por ejemplo, pueda existir un cambio en la manera en la que se editan esas maneras tradicionales en la ciencia. Pues porque uno está acostumbrado a ir a un salón, a ver que uno más uno es dos, y la mosca está puesta así, pues tiene tantas alas. Pero realmente sí es muy enriquecedor hoy en día ver cómo algunas facultades o algunos los mismos estudiantes se interesan por entonces como por la filosofía y le permiten al biólogo moderno poder abrir esa visión de lo que puede llegar a detalle en una profesión. Entonces, creo que ese cambio debería ocurrir a nivel de las instituciones, en el poder abrir el panorama, porque son ellas que están formando, generando como ciertos criterios a los mismos estudiantes, y abrir las posibilidades a los estudiantes de esas formas de ver el mundo desde su formación, pues va a ser súper importante para que estos nuevos biólogos de información que van a ser los que van a tomar en el futuro la palabra para generar leyes, para generar estudios, pues puedan tener la visión de sí mismo muy abierta y no tan sesgada como lo planteaba Andrea hace un momento, que pues, el científico o el biólogo tradicional desde un par de años pues era aquel que no era como tan permeable, o era más bien impermeable al conocimiento tradicional o a otra forma de aplicar el conocimiento. Por tanto, sí considero que debería ser muy interesante poder cambiar e incorporar otras formas de conocimiento en programas tradicionales para generar nuestras mezclas y que los nuevos profesionales tengan nuestras nuevas miradas abiertas a nuevas formas de conocimiento. Dale, Marta, Santiago. Yo creo que algo importante que podría surgir pensando en que ya la disciplina como tal no es suficiente para resolver problemas. O sea, las respuestas ya no son únicas y no se puede ver desde un solo lente. Entonces, cambiar el paradigma y cambiar también los métodos de entender los objetos de estudio sería súper valioso. Y encontrar estos problemas frontera, en donde la frontera no es mi frontera desde la biología, pero tampoco la frontera desde la filosofía, tampoco es que la frontera desde la ecología o desde la misma economía. Pensarse en la crisis climática, pues todo el mundo tiene que ver ahí, tiene que ver el físico, tiene que ver el biólogo, tiene que ver el médico. Entonces, pensarse en una pandemia, pensarse en cómo atender esta cantidad de problemas que hoy en día no le pertenecen a ninguna disciplina, pero que la deben atender todas las disciplinas para poderla resolver. Tan es así como volvemos otra vez a entender la Tierra como un sistema vivo. Entender la Tierra como un sistema vivo nos obliga absolutamente a todas las profesiones, a todas las disciplinas, a sentarnos, a dialogar con los barrios durante toda la mañana, en donde desde mi lente, pero también desde tu lente, podamos construir una respuesta efectiva a mitigar de alguna manera toda esta crisis que nos provoca. Entonces es como cambiar esos lentes para establecer cuáles son esos problemas fronteras que nos permitiría salir de una crisis de manera más inmediata. Necesita también cambiar los métodos, ¿no? Sí, yo creo que hay que, digamos, tener presente que las transformaciones de nuestras representaciones del mundo, ¿sí?, dependen de una manera casi que porcentualmente bastante alta de las transformaciones en el mundo material, ¿no? O sea, yo no creo que transformando el lente se tiene que transformar, estoy de acuerdo, pero el movimiento creo que no es cambio. Se cambia el lente y las condiciones materiales. Entonces podemos volver a las condiciones materiales a transformarlas. No, es que las condiciones materiales ya nos están exigiendo o nos están mostrando que nuestro lente hace rato que no sirve, ¿me entiendes? O sea, y en ese sentido es un asunto materialista fuerte, es decir, nuestras ideas proceden de los cambios materiales, históricos y demás. Y en ese sentido, tenemos que
Deleuze hablaba, hay algo que nos fuerza a pensar. Esto que nos fuerza a pensar son las condiciones de transformación que acabamos de decir, que se replantea nuestra noción como humanos. ¿Sí? Entonces, por eso empiezan a hablar de poshumanismos o de dejar atrás o de nuevos humanismos, ¿no? Nuestra noción de lo objetivo, lo subjetivo, lo real, lo irreal, lo vivo, lo muerto. O sea, todo eso sufre una transformación que en términos simples o sintéticos es una transformación que ya se está discutiendo en términos de geoontología, es decir, ¿en dónde estamos? Una pregunta por la localidad, por el espacio, ¿en dónde estamos? Geoontología, que exige pensar nuevamente, científicamente, artísticamente, filosóficamente, en términos geopolíticos, geoestéticos. ¿Entienden? O sea, somos parte integral de la Tierra, no somos individuos, como estaba señalando, no me acuerdo quién ahorita, no somos individuos, ¿no? ¿Y cuáles son las potencias ahí entonces de esas transformaciones de la ciencia y de todas estas disciplinas, ¿no? Yo sí creo que, y coincido con Andrea, abandonar la ciencia sería lo más absurdo del mundo, ¿sí? Es decir, lo que hay que buscar es cómo construir una mejor ciencia, ¿sí? Si una mejor ciencia es posible, es el punto central. ¿Y cuáles son las condiciones de una mejor ciencia? Se tienen que hacer primero, por ejemplo, para, que yo creo que es completamente actual hoy, hay un filósofo francés que se llamaba Simondon. Para Simondon, entender la tecnología y las máquinas necesitaba la eliminación de expertos como en ingeniería y expertos en filosofía, y se necesitaba una nueva ciencia que era la que él llamaba un mecanólogo, que era un tipo que iba a ver Platón con la vaina de ingeniería electrónica. En términos ecológicos es igual, ¿sí? Y yo creo que en la ciencia ya hay gente muy brillante. En la filosofía también sigue habiendo gente muy negligente. Es decir, anclamos de pensamiento completamente, pues, conservadores, digamos, que no están abiertos tampoco a construir con, ¿no? Es el experto, exacto. Entonces se cierra un campo, se ancla a un universo epistémico y va y juzga y reproduce lo que dijo, o sea, la hermenéutica y no sale de ahí. ¿Entienden? Pero, a ver, el punto ahí es sobre los modos de pensamiento. Es sobre el modo de pensar. Yo creo que cuando los científicos hacen ciencia, muchas veces devienen filósofos. ¿Sí? Cuando los artistas o las artistas hacen cine, hacen literatura, hacen poesía, muchas veces también devienen científicos y filósofos. O sea, hay distintos modos de conocer también, ¿no? El poeta muchas veces ilumina hechos científicos, ¿no? Es otro campo de conocimiento. Ahora, ¿cómo se cultivan esos otros modos de pensar? Es creo que fundamental nosotros que trabajamos en educación, ¿no? Es decir, ¿cómo no renunciar, por ejemplo, a algo que tiene mala fama y es la especulación? Hoy, contemporáneamente, la filosofía más contemporánea se llama o recurre a cosas como el realismo especulativo. Necesitamos mostrar, y muestran, la ciencia tiene un grado enorme de trabajo especulativo, sin el cual no puede accionar. El trabajo especulativo en conjunto implica lanzarse a una aventura de las ideas, a una cosa inventiva, a desestabilizarse de un territorio, ¿no? O sea, porque la única forma de construir una nueva tierra es saliendo, un poco desterritorializándose de la tierra en la que uno ya habita, si sigue pensando a partir de los mismos territorios existenciales, de los mismos territorios teóricos, de los mismos territorios disciplinares, pues chévere, pues si va a seguir reproduciendo cosas a ese interior. Pero la única forma de poder lidiar con una cosa que le pasas a la afuera es saliendo. Entonces, la filosofía conectada, la ciencia conectada con otras cosas. Y ahí sí sería interesante empezar también a pervertir un poco esas identidades, ¿no? Yo soy el científico, yo soy el... Sí, claro. Que eso es lo que sucede cuando trabajan comités de investigación, en donde ya no se sabe quién es qué. O sea, en el punto en el que se toca una zona metamórfica o de indistinción, donde ya no se sabe quién está hablando, cuando el que estudió poesía, estudió arte o escribe poesía, empieza a hablar como, ¿no? Y a especular en un nivel de consistencia valioso para otro. Ese es un punto que creo que socialmente debería
debería alimentarse, ¿no? Producir una perversión en la identidad disciplinar es una diferencia, ¿no? En eso. Sí, yo creo que eso, esa percepción desde la historia, como decía, me parece muy interesante eso de ver cómo desde que se concibe el mundo como algo antes que se presentó un fenómeno. Y es que, por ejemplo, la división de las disciplinas fue algo que es algo muy arbitrario, ¿sí? Y pues lo veo, por ejemplo, que antes en la antigua Grecia, por ejemplo, el experto en filosofía era el experto en matemáticas, el experto en biología, no había como esa tal división. Y un poco, sí, cómo eso se está retomando, por ejemplo, pues las nuevas universidades del mundo tienen este concepto de las artes y ciencias liberales, que adopta un poco esa tradición griega de cómo imprimen como competencia en nuestra disciplina. Pues claro, de hecho, hay un gran espacio. Y creo que eso también se debe mucho como a la rigidez académica. Desde cosas tan básicas como en el colegio, yo veo biología, matemáticas, sociales, materias distintas, completamente distintas, hasta que, pues, el espacio académico, un poco creo que desde esa rigurosidad con evidencias o con una lógica muy, muy rigurosa, que yo no puedo ser algo válido si yo no soy el experto. Si el estudiante de pregrado le dice al experto que lleva 20 años estudiando que algo así tan chupante, por ejemplo, de juntar filosofía con biología, pues es inválido. Y solo puede hacer ese tipo de afirmaciones una vez, pues, tuvo todo ese estudio y es víctima después de la institución que lo hace pensar que, pues, usted es el experto acá. Entonces, cuando llega ya, pues, esas afirmaciones, pues, ya no se van a dar. Y creo que sí es un poco importante como volver, es decir, si antes el pensar la tierra como algo animado, pues, venía con eso de pensar la filosofía, la literatura, la biología como algo como un conjunto, una disciplina y no separado, incluso no solo por ejemplo en la tradición occidental, pero por ejemplo en muchos descubrimientos, por ejemplo las concepciones religiosas o de cosmovisión, sí, tenían con los descubrimientos astronómicos o descubrimientos matemáticos. Entonces, como eso también es, sí, no es como que yo como cambie la forma de ver, va a cambiar la materia, sino que yo vuelvo a lo que era antes que yo, pues, dañé esa materia. Y eso me permite ver estas soluciones distintas. Pero, pues, como te decía, es algo que viene mucho desde las instituciones. Y, por ejemplo, veo desde lo que se elabora aquí en su trabajo. Yo puedo ser el más experto en biología, pero si no sé nada de este territorio, no puedo hacer nada. Pero, por ejemplo, mi monografía era de matemáticas con filosofía. Y uno de los jurados, por ejemplo, me decía que el texto parecía tener dos propósitos, uno con matemáticas y otro con filosofía. Y claro, es que yo soy un estudiante de colegio y yo no le puedo, pues, tratando de no ser así, porque además, pues, es el que nos juzga. Pero claro, que un poco también romper esa como escalafón que hay, porque incluso el otro jurado se vio la condición, como el, perdón, la conexión, y como no son dos cosas separadas, y creo que es necesario porque, pues, el conocimiento de alguien que viene de esa tradición es muy valioso, pero se tiene que complementar con las demás ideas que pueden permitir romper y decir, oiga, tal vez hay algo más allá de lo que es de este campo y se puede complementar, y es parte de. Eso, una cosa pequeña solamente, eso que dices me parece tremendo, en el sentido en el que cuando tú sentiste la tendencia, que como lo expresas, de responder pero lo frenas, ahí hay un gesto de liberación del pensamiento, que es el gesto, digamos, que precisamente debería suceder y debería tener cabida en la academia, y que es por el cual también el pensamiento se derrama fuera, el pensamiento incluso más creativo y potente no está en las universidades, se derrama por fuera en el campo social y demás, y es allá donde uno encuentra unos ejercicios donde no tienen la autoridad que les dice burocráticamente o lo que sea, bajo esta línea usted va a pensar, bajo esto, no, hay otro espacio donde el pensamiento vivo se mueve. Entonces, la figura de la figura o incluso la invitación a no pedir tanto permiso para pensar,
tiene que ser, si no las fuerzas creativas también se retienen ahí, y pues, y de ahí a las posibilidades de creación, pues está todo el ejercicio ahí de poder, mejor dicho. Yo estaba oyendo a Felipe, estaba volviendo un poco sobre lo que Marta y entablaban un poco alrededor de si el tema es, yo cambio el lente y modifico, o si son esas condiciones materiales que me van a tener ese cambio de ese lente. Y creo que oyéndolos hoy he pensado mucho, por supuesto, uno siempre piensa desde lo que hace, pensando mucho como en ese lugar como educadores tenemos nosotros, en qué es lo que habría que generar institucionalmente para que puedan ser pensables problemas como los que estamos hablando hoy y no sea un motivo de discusión lo disciplinar. Sí. No caigamos nuevamente en esta conversación, sino que eso ya en algún momento parezca estar superado y diluido y entonces podamos como centrarnos en el problema mismo. ¿No? Uno vaya a Felipe y dice, claro, estamos en un punto en el que los estudiantes, todos nosotros estamos abocados a tratar de atender un problema para el que no tenemos una estructura que nos soporte analizarlo. De hecho, sabemos que la estructura no nos funciona. Uh-huh. Entonces, incluso pasan cosas como, pues entonces no me queda más que pensar que tengo que estudiar dos carreras, filosofía y matemática, o filosofía y biología, ¿sí? A ver si en algún punto de ese camino, pues es que se encuentra como un solo recorrido. Sí. Y creo que eso es una buena parte de lo que hace que tratar problemas como los que estamos conversando hoy, pues a veces no sea tan desbordante. Porque hay un punto en el que es como, ¿qué hacemos con esto si no tenemos la estructura que nos permita abrazarlo desde la condición, digamos, tan limitante que tenemos frente a lo que hemos construido como pensamiento? Sí. Puedo añadir y es más fuerte que a veces. Que por ejemplo, nuestra misma necesidad que presentamos acá, nosotros no podemos, o sea, no podemos decir estas son especies nuevas, si no tenemos la ratificación de expertos que lo dicen. Y por ejemplo, puedo decir yo, en este colegio, digamos que me metí a los libros, estudié tal, y súper conocimiento, pero si yo no tengo ese aval, ese conocimiento no se vuelve, no es válido, no es considerado. Y creo que sí, un poco como decía Santiago, eso limita mucho. Y pues limitan todas las posibilidades que hay y de conocimientos valiosos que simplemente porque no encajan en ese sistema no son considerados. ¿Te puedo agregar algo? Claro. Yo también quería agregar algo y es que digamos que la ciencia siempre se ha considerado como no política o como liberada de la esfera política y en la ciencia hay mucha, mucha lucha de poderes. Y siempre está esta figura de autoridad, ¿no? Como de la última verdad que de alguna manera trata de acallar las otras voces y yo creo que una parte como de poder cambiar un poco lo que el mundo está exigiéndonos, digamos, y cómo está exigiendo que reconfiguremos nuestras estructuras de pensamiento para poder conformarnos a eso que se volvió intruso en nuestro perfecto mundo bien dividido con sus categorías bien establecidas, es... como que la ciencia empiece a tener un poco una apertura hacia... Pero no es como, mejor dicho, porque hay como una gran tendencia ahorita a la tolerancia de las cosmovisiones, ¿no? Entonces como, ay, pues tú piensas esto en el Amazonas, que las piedras están animadas y que se pueden establecer relaciones de parentesco como matrimonios entre un humano y una piedra, pero pues, bueno, digamos que lo acepto, pero... eso es lo que sería como esta idea del multiculturalismo, que es como hay una sola naturaleza, que es como la que realmente Occidente ha aprendido a conocer, y el resto son como versiones culturales o interpretaciones culturales de esa. No, es que no podemos seguir en un multiculturalismo y no podemos seguir siempre pensando, por ejemplo, desacreditando el mecanólogo que aprendió más por una como ensayo y error y como un lidiar directamente con la materia sin toda esa como teoría, esa autoridad teórica que después le da como las capacidades, sino que se necesita es como desplazar ese dispositivo de que hay una sola naturaleza y pensar que realmente hay muchas maneras de componer esa naturaleza, que no es una, no, mejor dicho, son muchas maneras de crear mundos diversos, y que de alguna manera la ciencia tiene que empezar a
a pensar que esas no es que digamos que ya tenga la última autoridad y va a aceptar esas voces como para volverse un poco diversa, y entonces invitan, hoy en día pues ahí, no sé, en la Universidad de los Andes hacen conversatorios, entonces los biólogos invitan artistas y filósofos como para no ser tan expertos en biología en lo que están haciendo, pero siempre al biólogo y al artista y al filósofo es como la gente en los comentarios pone como, ¿y qué le tiene a uno que venir a explicar aquí un filósofo sobre los hipopótamos? Si no tienen ni idea un filósofo, ¿qué puede venir a decir acá? Y entonces como que todavía el punto no es como abrirse a la diferencia, pero seguir pensando que hay una manera particular de conseguir un objeto que está allá afuera y que es el real, y que nos ajustemos a eso, sino pensar que realmente hay construcciones plurales de mundos y que esos mundos tienen que empezar a entrar dentro de la esfera política, no dentro de un multiculturalismo, sino dentro de lo que se llama la cosmopolítica, que es como realmente que podamos tejer contratos violentos y va a haber disenso entre ellos, pero que no necesariamente vaya a haber la voz del experto que tiene la última palabra. Eso es bonito decirlo, pero obviamente pues en la COP26 pues el IPCC lo van a redactar más que todo científicos climáticos, y pues ellos son los que van a tener siempre la última palabra, a pesar de que hay personas, digamos, en territorios que tienen un saber sobre el clima pues muy particular y que lo pueden, un poco con esta función del mecanólogo, lo pueden explicar en sus términos, pero pues eso no los van a dejar, porque ellos no es ciencia que pasa como por todos los procesos de corrección científica, pues que sería como esta cosa de la revisión por pares. Entonces también esos saberes como el entrenador de animales, la persona del circo, por ejemplo, que ha vivido toda la vida con un león y un elefante, la persona que sabe que por algún motivo que no puede explicar, el clima está cambiando porque algo está pasando con la tierra, etcétera, ese saber también tiene que empezar a no ser como aceptado multiculturalistamente, sino a tomárselo en serio, y que ese saber realmente pueda como hacer parte de la esfera científica. Y por eso es que en la academia es tan difícil que eso pase, porque la academia a veces trata de hacerse inclusiva, pero sigue como con este sistema de la revisión de pares, de la revisión de expertos, y pues eso pues es bueno, pero está haciendo que toda esta diversidad de voces, para poder entrar en esos nichos, tenga que ajustarse a ese sistema, en vez del sistema abrirse a otras posibilidades y ajustarse a lo que el mundo está demandando de eso. Entonces yo creo que ahí también habría como pues materia, pues creo que se ha hecho avances, pero a veces van muy como en el tema de como inclusión políticamente correcta y no tanto como realmente me tomo en serio a mi estudiante de colegio que tiene esto para decir, porque es que ahí hay una cantidad de ideas muy claves que me están haciendo a mí desbaratar todo mi andamiaje conceptual y mis arreglos conceptuales, y me está haciendo repensarlos, porque eso no puede ocurrir. Eso es yo quería agregar algo que están desarrollando, lo que se considera como un conocimiento aceptado, un conocimiento que no es avalado por el texto. Un par de ejemplos que se han venido desarrollando en los últimos años, y es las sociedades humanas se han encontrado con el problema de que ya hay bacterias que son resistentes, muy resistentes a una frontera de fármacos que ya no les hacen efecto. Entonces la medicina actual y todas las ramas que allí se conectan tienen el problema de resolver de, bueno, ¿qué hacemos ya con una bacteria? No le afecta nada lo que le ponemos al paciente y termina matando. Entonces me parece que es muy gracioso ya cuando se plantea el momento que la ciencia tiene la verdad absoluta, o la que lidera los procesos de generación de conocimiento, y en algún momento dice que nos va a tocar como devolvernos, ir allá a tocarle la puerta al indígena y decirle, venga, cuando pasa ustedes para tratar esto, ¿qué hacen? No, pues nosotros cortamos unas hojas de tal color o de tal planta en tal momento del año, le damos a esta persona que tiene estas condiciones y la persona se cura. Entonces, ¿cómo de verdad hoy en día ya es como una mezcla de saberes y de cosas en el cual ya la ciencia también se ha abierto a otros saberes? Por lo mismo, las escuelas como más cerradas a permitirlo. Pues si el indígena no me puede explicar de manera molecular cómo funciona la planta o el principio químico de esta molécula, que yo no lo voy a tener en cuenta, pero cuando voy a la evidencia y le doy una planta cocinada a una persona, o en vez de ponerle un medicamento inyectado, le pongo larvas, le pongo un cuento, le pongo la planta, no sé cómo explicarlo, pero se cura, hay un conocimiento que no ha sido descubierto por la ciencia, pero que tiene vigencia de todas las áreas, que está finalmente
solucionar un problema que la ciencia moderna no ha podido. Entonces creo que tiene muchas razones de poder abrir a otras fuentes de conocimiento no convencionales. Sí, por ejemplo, frente al prejuicio de la intervención tecnológica en la tierra, pues es, hay una discusión a veces que se da con gente que aún sigue defendiendo una idea de naturaleza, como Andrea señalaba, que pues, una invención, ¿no? Es una idea de naturaleza como una especie de providencia armónica, ¿no? Que fueron los seres humanos los que se la tiraron con sus artificios y sus artefactos, ¿no? Y la pervirtieron y entonces se tiraron todo porque dañaron la armonía, ¿no? Mejor dicho, una aventura especulativa que varias personas han empezado a enfrentar es, por ejemplo, la idea de qué tal si la naturaleza nunca hubiera existido y si lo que se requiere hoy en día es pensar una ecología sin naturaleza, entre un montón de agentes diversos, máquinas, ideas, cuerpos, animales, plantas, ¿me entiendes? Formaciones urbanas. ¿Nos sirve el concepto de naturaleza para algo en este momento? Tal vez no, para algunos. Se quita ese concepto y se piensa en términos de relaciones ecológicas ampliadas, extendidas, obviamente, fuera de lo que tradicionalmente se llama ecología, ¿sí? Entonces, una ecología de las ideas, las tres ecologías de Guattari, ¿no? O sea, hay unas cosas ahí en donde hay un asunto central. Y una de las herramientas que, por ejemplo, se han valido, esta gente que ha enfrentado, se ha encaminado en esa aventura o en ese reto especulativo, es empezar a asimilar a recoger todo el acervo científico sobre la manera en que los animales construyen el territorio para argumentar que la tierra siempre ha sido el producto artificial de otros seres u otros agentes. Luego, la tierra nunca ha sido natural, siempre ha sido una construcción artificial o tecnológica de entidades no humanas, ¿no? Entonces, el castor interviene y además la represa, la planta con sus tropismos modifica su medio ambiente. Y el ambiente donde yo vivo es un ambiente creado por otros agentes. Y el ambiente que yo creo le da cabida a otros ambientes, hasta el punto en que muchas veces uno no sabe quién es el ambientado y quién es el ambientador, pero siempre es una comunidad tecnológica o técnica construyendo artificios. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en términos de las ideas de geoingeniería, ¿qué puede una geoingeniería que se sabe abierta a la relación con las otras técnicas practicadas por otros seres, ¿no? Y uno encuentra proyectos en los que, obviamente, se intenta hacer, por ejemplo, un urbanismo anclado con las condiciones ya del medio ambiente. Esa es una primera idea, pero en términos de conservación, los ingenieros ya no son solamente humanos. Y los ingenieros pueden ser también vegetales, bacterianos, hongos, ¿no? Hay un libro chévere de una antropóloga que se llama Anna Tsing, que se llama, ¿cómo es que se llama? Del sobrevivir en el capitalismo, que es sobre los hongos. Uh-huh. El champiñón al final del mundo. Exacto. Y es todo un estudio, además de una manera hermosa, incluso en términos del circuito del viaje de estos hongos, ¿no? Y cómo tienen unas habilidades tremendas para transmutar el desecho, ¿no? Cómo sobreviven en medio de la podredumbre y en medio del desastre. Cómo incluso ahí practican un arte vital. Entonces, ¿nos sirve la idea de naturaleza ahí? No. ¿Para qué? O sea, ¿me entienden? Pues está abierto a emprenderla, obviamente. De nuevo, se viene ahí el diálogo con otras ciencias que es el difícil. Con respecto a lo que estabas diciendo, también estaba pensando un poco en el sentido de la inteligencia de las flores. Como hay una parte muy bonita en la frase de Kim Kandar, que básicamente lo que dice es como que concibe a los seres como una especie de, a la inteligencia de los seres como una especie de variable entre si son mejores o peores conductores, como de una inteligencia como un fluido universal que corre entre la naturaleza. Y creo que esa definición a mí, o ese pedacito como de frase cambió mi vida, pensando en qué tanto uno puede o no conducir, saber qué habitan y qué están como en el mundo. Entonces siempre que como que siento un poco esa
como esas cuestiones por entender o no entender, o pensar o catalogar cosas como inteligentes o no inteligentes seres, pienso y me devuelvo mucho como esa capacidad de conductividad del sonido que existe en el mundo. Y okay. Yo tenía dos preguntas, pero creo que se lo hacen. ¿Cómo están? ¿Qué? Okay. Hago las dos y más para la respuesta. Nada, tal vez hoy por hoy, muchos somos más conscientes de nuestras emociones y sentimientos. ¿Cómo pueden tener los afectos, efectos en la manera de pensar la ecología en las vidas más que humanas? Creo que un ejemplo claro fue, les expuse, de cómo mi efecto hacia los animales disecados hizo este conversatorio también real, ¿no? Pero, bueno, me gustaría también eso. Pues digamos que yo creo que los afectos son como algo que está en un plano no discursivo y está en un plano como pre-reflexivo, pre-racional, que de alguna manera afecta a nuestro cuerpo todo el tiempo. Y tomarse en serio los afectos implica, siempre que hay como un poco esta dimensión de la que tú hablabas, como que es una dimensión de la que uno hace parte, y uno puede como tener unos cierres afectivos a eso y no dejarse como tocar de eso, o uno puede tener una afectividad más abierta donde pueda dejar como fluir más afectivamente el mundo con uno. Y si uno hace esas aperturas afectivas, bueno, eso, ahí estoy copiando una colega mía que hace como, ella habla de afectos inmunitarios y como afectos que se abren a la autoridad, y ve como los efectos que eso tiene en el campo político, porque la política, como se vio en las manifestaciones sociales que hubo el año pasado, es un afecto el que circula, de un cansancio de las personas, y eso es lo que mueve a la gente a salir, y eso es lo que realmente hace que haya una movilización social. Sin afección no hay política. Entonces lo que yo creo es como que uno tiene que abrirse un poco afectivamente a dejarse afectar y no cerrarse esos afectos como inmunitariamente y como bloquear esas posibilidades, porque dejarse afectar por eso es lo único que realmente nos va a hacer movilizarnos, por ejemplo, por el clima, o movilizarnos hacia eso. Y yo creo que el problema de muchas personas hoy en día de la apatía climática y de como del no tomarse en serio lo que está ocurriendo se debe a esa incapacidad afectiva de abrirse a lo que es, y como querer guardar un poco ese orden pasado pues que lo dejaba como en su zona confortable, y ese no abrirse pues lleva un poco a, pues, que es como lo que yo veo a mi alrededor, pues en muchas personas, a decir como, ay, sí, los humanos son una plaga, pero pues sí. O que puede llegar como a una especie de fatalismo, esta idea fatalista de, sí, somos lo peor, pero como ya no hay nada que hacer, pues sigamos como vamos, un poco. Y eso, digamos, que impide la movilización hacia un futuro mejor, y yo creo que hay un cierre afectivo ahí que no deja como desbloquear un poco y como permitir esa circulación afectiva. Y yo creo que si ese no, plano no se toma en serio, a uno le pueden, mejor dicho, a uno le pueden dar todos los datos científicos, a uno le pueden decir, vea, en el 2030, probablemente si ya no estamos en 1.2 como estamos ahorita de temperatura, sino que llegamos al 1.5, ya esto es lo que va a pasar en el Chocó, esto es lo que va a pasar. Pues uno le pueden dar toda la información, pero si no hay un clic afectivo con eso, pues básicamente uno sigue en una apatía y una indiferencia absoluta. Entonces la dimensión afectiva es lo que realmente yo creo que al final es lo que lleva a que uno se tome en serio esos enunciados, crea en la ciencia y realmente se sienta concernido por lo que está ocurriendo. Y yo creo que el gran problema hoy en día es que la gran parte de la población no se siente concernida, es porque no tiene esa apertura afectiva a la situación. Sí, eso está muy chévere para complementar ahí. Creo que definitivamente sí hay una urgencia y se necesita llevar a cabo una planificación
la única manera de adherir gente a la planificación es trabajar también con una política consciente de su impacto en, a través de los afectos, por supuesto. Y la única manera de afectar a otros es también a los que, por dicho, ¿cómo hemos sido afectados nosotros con el encuentro con un animal, con una planta, con el clima? Muy probablemente muchos, no a través de un paper científico, sino una película, muchos a través de un relato, un poema, sí, entonces, el teatro. O sea, hay herramientas técnicas que hacen parte de maneras de conmover y de vehiculizar afectos que son estratégicas. Y precisamente por eso, hasta cierto punto, un descubrimiento, por ejemplo, como el de ustedes, de una nueva especie, podría llegar a amplificarse y a transmitir el nivel de novedad si sale un poco de la manera de expresión únicamente exclusiva de un artículo científico y se amplía en otro, se prueba en otros lenguajes. Ahí detrás está la idea ya, digamos, a la que se recurre usualmente, y es esa definición tan bonita de Spinoza de qué es un cuerpo, ¿no? Y un cuerpo se define por las capacidades de afectar y ser afectado. A la mosca le afectan unos ciertos señales y estímulos, unos ciertos signos, al león otros. La mosca afecta a otros seres de una cierta manera, el león de otras, ¿no? ¿Cuáles son los afectos de los que es capaz? Y Spinoza en algún momento dice una cuestión política tremenda alrededor de los afectos, y es: cuando nosotros estamos tristes, el afecto de la tristeza es porque nuestra potencia de existir disminuye. Cuando nosotros nos sentimos alegres es porque la potencia de existir crece, se incrementa. Y cuando la potencia de existir se incrementa y se produce la alegría, ese sentimiento de gozo, de afirmación, de estar, de bienestar, generalmente sucede porque componemos cuerpo o relaciones con otros. Yo individualmente no voy a poder obtener el sentimiento de incremento de la potencia en un nivel tal a como si yo compongo. Por eso ir a una marcha, a un concierto, estar en una fiesta, lleva los niveles de euforia tan altos. Uno está con otro, es una masa que pertenece a una onda, a gradientes afectivos, ¿no? A movimientos, velocidades, ¿sí? Entonces, ¿qué podría un cuerpo común que se reúne afectivamente a pensar, digamos, en términos del problema político? Es enorme. ¿Qué puede un cuerpo que compone relaciones con plantas, con animales, con máquinas, ¿no? Con otros pueblos, con otras personas? ¿Qué puede un cuerpo que se sabe compuesto por otros cuerpos también? Sí. En ese sentido, es una forma de aumentar la potencia para cierto propósito, ¿no? Ahí hay también una cierta agenda que no se puede olvidar, porque también nos alegran desde otro lado, ¿no? Claro, es decir, las redes sociales nos alegran, nos enganchan, nos dejan. Pero digamos, de esa agenda, digamos, en la conservación de la biodiversidad hay mucho marketing. O sea, detrás de los medios nutricionales hay demasiado marketing que está relacionado a eso que tú estás hablando, de que nos afecta. Y no es casual, por ejemplo, que el logo de WWF sea un panda. ¿Sí? Digamos que hubo un cambio de lo que le importa a las personas. Y ahorita hay un concepto que se llama flagship species, y es como especies carismáticas. Sí. Tú, la forma para lograr conservar al Amazonas, probablemente no es decir el Amazonas tan, es poniendo un jaguar, ¿sí? O a veces a la gente no le importaba el aceite de palma en Indonesia hasta que vieron el orangután. Entonces, digamos que eso se ha usado mucho en conservación para lograr, pues, digamos, que la gente se conmueva. Entonces, te ponen el orangután, te ponen la ballena, te ponen como todo esto que es demasiado visual y está muy relacionado al afecto a la especie. Y algo que ahora se está cambiando un poco, porque algo que más está funcionando en marketing es sobrevivir, ¿sabes? Ahora se cambia un poco eso por nos vamos a ver. Yo quería decir una cosa, y es que, bueno, ahí hay que coger eso un poco con pinzas, porque me parece que también se pueden volver unas estrategias de manipulación afectiva que generan unas especies carismáticas que son las que se quieren proteger, pero luego entonces
no le dan la importancia, digamos, que debería tener, no sé, el ecosistema, porque con el ecosistema es más difícil empatizar, porque no es como un individuo ahí bonito, peludito, sino que es como un, todo un sistema que no entendemos, y ahí entonces como que apelar un poco a que lo que me conmueve es lo que se parece a mí, o lo que a mí como humano me parece tierno, puede ser una estrategia muy mala en términos de conservación, porque la conservación pues necesitas, pues por ejemplo, el hipopótamo es divino, y entonces uno le pone el hipopótamo bebé, y pues uno se conmueve, pero pues el hipopótamo está causando muchos estragos en Colombia, y a la gente le cuesta mucho trabajo empatizar con el agua del Magdalena Medio y los procesos que hay allí, que las algas pueden hacer allí, que los hipopótamos están desequilibrando, o le cuesta mucho empatizar con, no sé, sí, con la flora y no solo con la fauna, digamos, nativa. Y entonces ahí hay que tener un poco de... En ser pana, no tiene, digamos, ninguna funcionalidad en el ecosistema. Exacto. Entonces, cuando, y ahí va el problema de cómo uno en el conservación no hay mucha plata. ¿Tú de dónde direccionas la plata? Y eso es un problema muy ético de qué especie vale más y por qué vale más. O sea, yo estaba pensando en cómo de los efectos antes de que lo mencionara, porque a mí me cuestiona mucho, porque después de todo lo que hacemos en educación, los niños siguen comportándose de la manera en la que lo hacen. Y ahorita que ya se toca el tema de los efectos, recuerdo algo que pasó últimamente con una experiencia con una investigación que los niños me dijeron en el trabajo que estamos haciendo, como que la única manera en la que ellos conectan con algo que los moviliza, tal cual se ha dicho, es cuando tienen una experiencia directa con este que genera alguna emoción. Y desde ese lugar, entonces también pienso cómo mi quehacer en educación, que era algo también que mencionaba Carolina, pues tiene que ver con eso, cuál es el lugar que yo ocupo, no siendo la experta, sino transversalizando mi lugar con ellos, que es la manera que yo he tenido como en vínculos con los estudiantes. Y me he salido de ese lugar en el que considero que sé más que ellos para darles un lugar también y permitir que entre todos tengamos esa experiencia. Yo estuve hoy, por ejemplo, recordando, fue Felipe el primer estudiante, el primero, al que le dijo, bueno, vamos al humedal y Felipe en una sombrilla paramado, ¿no? Como tomando los datos en el humedal, digo yo, o sea, increíble que en este punto ya el lugar en el que está es esto, un poco más desde lugares expertos y demás, está vinculado desde lo afectivo, ¿no? Y yo creo que una reflexión para todos los que hacemos parte de la educación, tanto desde los más pequeños como los que están en la universidad, porque solamente desde ese lugar que vamos a lograr modificar un poquito. Claro, y hay varios puntos, pero uno es empezar también a reconocer cómo las teorías, los discursos, aquellas cosas que a uno lo apasionan, las ideas que uno defiende, las imágenes, incluso teóricas o conceptuales, lo hicieron porque uno hizo una experiencia del concepto. ¿Sí? Que es una cosa, por ejemplo, que Hegel remarcaba mucho, uno tiene que, de hecho, si no se pasa por la experiencia del concepto, la palabra queda, pues, en educación, eso es fundamental. O sea, uno terminó convirtiéndose o estudiando lo que estudió, si más o menos el relato funcionó, porque alguien lo conmovió, porque uno vio, ¿no? Que es una idea bonita de que uno solamente va, la cultura funciona a partir del hecho de que las personas prometen a otras personas. Yo no puedo imaginar qué sé si no veo qué ser si no veo si otros han sido otra cosa. Yo no puedo imaginar cómo ser científico si no veo otros referentes o cómo, cuántas formas hay de hacer ciencia y solo veo una. Y si además no me conmueve la manera en que es. Yo, por ejemplo, terminé estudiando ciertas cosas y en ciertos temas
por la relación afectiva con un profesor que transmitió una pasión, más allá incluso de la teoría, una inquietud. Eso es, ahí hay un arte también, una técnica, ¿no? Y que es la técnica que se pule igualmente en marketing político y demás, pero ahí hay una cosa que hay que reconocer, ¿no? Yo no sé. Para mí, personalmente, creo que para hacer este vínculo afectivo, pues la identificación es una muy buena herramienta, porque personalmente me acuerdo muy bien, después de que, pues, de la primera investigación vimos que la Verón estaba en esta planta, pues sí, uno tiene que, pues, investigar más para poder hacer el estudio y demás. Y por ejemplo, darse cuenta que esa interacción de conversación en la cual, bueno, la lengua de la abeja cabe perfectamente en el cuerpo del néctar, que tiene unos pelitos así diminutos, creo que se añade el polen, y que eso es como resultado de millones de años, y aunque parece algo tan insignificante, se le puso una abeja, un vaso, una escucha. Pero eso es como, es el sentido, como yo, por ejemplo, por botar el paquete de papas ahí, estoy aportando todo eso, ¿sabes qué? Y eso pues realmente se siente. Por ejemplo, me acuerdo cuando nos dijeron que esas plantas las iban a cambiar porque gastan mucha agua y tal, y nosotros pues nos echamos ahí con el que pusieran plantas que no afectaban, que había una colonia de abejas, sino que la abeja hace mucho más. Y me acuerdo que volvimos de la pandemia y fui a ese jardín y vi pues plantas de las que hemos recomendado, pero nosotros no vi a los colibríes llegando, pero también abejas y moscos que polinizan, y pues, o sea, y generan un sentimiento como de felicidad. Claro, de alegría. Sí, y eso pues sería imposible si nosotros lo ve, inclusive a veces como nos tocaba quedarnos pues varias horas, una semana, para ir haciendo observación de las abejas, y uno veía a los niños, tenían que botar el vaso, botar el paquete, ahí se veía el mugre. Y creo que por eso es que uno, si no tienes acceso directo, y que para mí, y creo que en general de la investigación, de ver como todo lo que hay detrás y todo lo que hay más, como no se lo puede imaginar, que le hace esa conexión afectiva, y que en la medida que uno va conociendo más de algo, pueda asociarse más a eso. Yo no puedo como sentir algo de algo que no sé. Sino qué maravilla eso. Y no voy a decir nada más, pero solo lo siguiente es, por ejemplo, sobre la planta contempla los minerales, contempla la lluvia, contempla los rayos del sol, y con ello canta la gloria de Dios, decía en ese momento. Claro, al momento en que llega a hacer esa expresión que parece teología, quién sabe sacar de dónde, lo ha pasado a uno por un montón de momentos teóricos en los que cuando uno llega allá, se siente, yo me sentí como una experiencia psicodélica leyendo el libro. Lo que hoy es, tú fuiste de alguna manera testigo del canto de la gloria de Dios en la planta, no, dicho más o menos, claro, una composición afectiva, o sea, transitaron afectos. Que un relato así, pocas veces se deja explicitar académicamente, ¿sí? ¿Me entiendes? Eso también es, sí, sí, muy bonita la experiencia tuya y poética, pero cuéntanos qué vives. Quiero hacer algo muy interesante, también creo que ese saber, también, como también se hace como desde el punto, ¿no? Porque también está como un saber en el no entender, un poco, como en solamente como presenciar, lo que parece un poco como presenciar esos, como esos movimientos, esos procesos que al final también terminan siendo como una especie de función de experiencia, de habitar como esos espacios, que pues igual creo que son demasiado mediados, como y sorpresivos, como por ejemplo, no sé, cuando uno va como a alguna exposición o alguna experiencia, como una física, y creo que entonces creo que eso también es un poco ahora, digamos, como en el campo del arte, cómo se están transformando como en las obras, que ya no
se está dejando atrás un poco como la frecuencia de las obras materiales y se amplió un poco como los términos más una experiencia, un sentido, un hábitat un poco más efímero y menos espiritual dentro del campo de las artes, que al final creo que corresponde un poco como a esa necesidad como de experienciar y de interiorizar pues, estos aspectos de los que estamos hablando. Estoy muy de acuerdo. Son las 12:30. ¿Hago la última pregunta o quieren parar en este momento? Igual. Además, estamos sentados en muchos niveles expertos, ¿no? Pero horizontalmente. Me gusta mucho lo que escuchamos precisamente hoy. Y venía muy sobre un poquito esta idea de. Precisamente hoy en la celebración del Día del Planeta, ¿cómo precisamente el ser humano es el ser más intelectual sobre la faz de la Tierra? Bajo nuestro concepto. Muy ahí, pero no voy a entender mucho ese concepto. ¿Cómo el ser humano, siendo el ser más intelectual sobre la faz de la Tierra, no es el ser más inteligente? ¿Cómo es el único que de verdad es capaz de destruir su propio valor? Bueno, realmente eso no son palabras de toda un discurso muy bonito y que lo estábamos desarrollando. ¿Cómo es esa capacidad intelectual que tiene y no se conecta como con una inteligencia holística? ¿Es capaz de destruir donde vive? ¿No contempla casi a ningún otro como a sí mismo? Y ella concluyendo con algo muy bonito, dice: la inteligencia real, la inteligencia máxima del ser humano se logra cuando logra conectar ese nivel intelectual como con el amor, con toda la parte de los sentimientos y no pensar en el ahora, sino pensar en el más allá, qué va a pasar más adelante en el tiempo con los que como con la compasión, el amor. Y cuando logre conectar esa parte sentimental y emocional con la parte intelectual, es que va a alcanzar la inteligencia. Pues que ahora que mencionas lo del Día de la Tierra, es interesante porque la iniciativa nació en los gringos, el Día de la Tierra, a base de ellos ver la afección directa que estaba teniendo el crecimiento del capitalismo sobre sus propios espacios que habitaban. Todo porque pues, me hizo pensar también el ejemplo del colegio y las clases, porque de alguna manera ellos estaban viviendo y se daban cuenta como espacios o el parque o el bosque donde iban todos los días ya no iba a existir. O ya no se podían meter porque estábamos dando de tóxicos. Y en poco más o menos 2 años lograron remover casi que el 90% de todos estos contaminantes de Estados Unidos. Solo por esa sensibilidad de ver cómo el afecto directo. Entonces creo que llegamos a este nivel de destrucción porque ahora eso es un privilegio ver tener un contacto directo con la naturaleza. Es un privilegio. Es plan de esas cosas. Entonces es muy difícil conectar efectivamente con las personas cuando no están viendo directamente desafectadas por eso, pero lo ven como algo ajeno en el contexto de la naturaleza y todo esto. Y pues sí, es curioso que la misma iniciativa de Día de la Tierra permitió que se gestara un capitalismo mucho más agresivo, mucho más inconsciente dentro de los Estados Unidos, porque ellos no tuvieron que justificar sus privilegios o sus formas de vida, sino solo lo sacaron de ahí. Lo llaman para Asia, para Latinoamérica, para todos los lugares donde ahora tienen las máximas emisiones del mundo. Yo también con lo del marketing, las excusas. La última pregunta, ya para cerrar. Muchas gracias, Santiago. ¿Qué recomendarían o a quiénes para entender el cuidado de nuestro contexto, o sea, el planeta Tierra, los seres vivos y nosotros mismos? ¿Qué recomendarían? O a quienes, sí, pues un autor, alguna obra, algún profesor, un colega. Pues, ¿tú quieres ir, Santiago? Pues no sé, pues a mí me pareció un libro muy chévere, bueno, en parte también una explicitar de dónde salen muchas de las ideas que creo que yo he aquí puesto y hemos construido. Hay un libro muy chévere de Bruno Latour que se llama Cara a Cara con el Planeta. Es un libro que me parece que está escrito de una manera
abierta para cualquier tipo de lector, es más o menos informado y es claro. Ese es un libro muy, muy interesante, a mi juicio, para pensar estos temas, para polemizar con ese libro. Por ejemplo, hay otro que tradujeron recientemente, un poco de la línea más prometeica, que se llama La Terraformación. Ese es de Benjamin Bratton y él es un convencido de la necesidad de intervención geotecnológica y no es un convencido ingenuo, entonces es una persona con la que puede ser interesante empezar también a medir y a conocer los argumentos. No sé qué más puede ser. Sobre el problema, por ejemplo, de una mejor ciencia, hay una filósofa que es feminista también, Isabel Stengers, tiene un libro que se llama ¿Es posible una ciencia mejor? También muy bueno. Pues solo dije europeos, pero los amerindios. Pues me gusta mucho un libro de Arturo Escobar que se llama Diseños para el Pluriverso, donde pues también hay como unas ideas interesantes. Por ejemplo, plantea el concepto de sentipensar, pues precisamente ahí un poco como ligándolo de los afectos, que es como pues siempre tratamos de pensar en problemas, pero si el pensamiento no está aliado con el sentir, digamos que no, pues no se puede dar como esas posibilidades, digamos, de realmente rediseñar. Y ahí él da un papel importante a la especulación de la que hablaba Santiago, y es como imaginar, poder especular sobre otros diseños de mundo a partir de saberes muy locales de América Latina. Entonces me parece que ese pues puede ser un libro interesante como para entrar un poco en esos problemas. Me gusta mucho Marisol de la Cadena, que es una antropóloga que tiene un libro que se llama como seres de tierra, no sé cómo se dirá en español. Y bueno, hay muchos artículos, hay uno que publicaron ahorita hace poco en Tabula Rasa, haciendo una crítica al multiculturalismo a partir de los movimientos sociales indígenas que han surgido en América Latina y cómo ellos han traído a la esfera política unos agentes como la montaña, el cerro, que ya les llama seres tierra, y esos seres lo que han venido es como a desestabilizar un poco la lógica estatal, pues que es una lógica muy aliada con esta razón occidental que considera que la política solo se puede hacer entre seres inteligentes, que solo privilegia cuerpos inteligentes para ser los que racionalmente deliberan en la esfera política y que no dejan entrar a entidades no humanas o a humanos demasiado cerca a la naturaleza, que son como los hombres naturales, que serían como más las comunidades, digamos, amerindias. Me gusta mucho Viveiros de Castro también, es otro antropólogo que trabaja un poco los diferentes arreglos, tiene un libro que se llama Metafísicas Caníbales, que tiene pues un poco estos arreglos otros, ontológicos, que muestra que esas divisiones, por ejemplo, que nosotros hemos hecho entre naturaleza y cultura, son muy propias a una parte pues de la población que no es universal. Y hay como otro tipo de arreglos ontológicos donde no necesariamente hay concepto de naturaleza ni concepto de cultura, donde se piensa en otros términos completamente distintos. Y bueno, y él un poco en diálogo con un francés que se llama Philippe Descolas, que es otro antropólogo, ese también. Y el que tú hablabas era la vida de las plantas o de las flores. La inteligencia de las flores. ¿Ese era Emmanuel Cochet, no? No. Sí, no lo conozco. Pero Emmanuel Kocher, súper chévere también, un poco, tiene varios que es como la vida, de las plantas. La vida de las plantas, que es muy chévere, lo recomiendo también bastante. El de Anna Tsing, que mencionaba Santiago, del champiñón al final del mundo. Pero sí, nos hemos quedado como, ese es un nicho académico ya súper establecido en las ciencias sociales, que está como tratando de repoblar las ciencias sociales con agentes no humanos, no sé qué. Pero creo que pues están haciendo cosas muy interesantes para pensar en otros tipos de ciencia, en otros tipos de experticia que puedan dialogar con los territorios, que no sea este saber hegemónico, el experto, y que pueda establecer relaciones afectivas y no solo como del pensamiento con la tierra y con los seres de tierra que mencionan.
Y está el de geontologías, que ese también puede estar chévere. ¿Ese de quién? No me acuerdo. Sí. Ese lo vi en estos días y le di una mirada rápida. Yo creo que ese también puede ser bastante interesante. Sí. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Listo.